¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy volvemos otra vez a aquí su canal, que es de Enquiapsimia. Y el día de hoy, junto con la AMPAC, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, estamos dándole final a esta serie de 4 conversatorios sobre adicción y qué ha sido la adicción y lo que hemos estado platicando a lo largo de este tiempecito. Y bueno, el día de hoy, entonces, nos acompañan una serie de distinguidos colegas y amigos que están aquí, y yo también sigo arreglando algunas cosas, por eso de pronto me despisto, pero aquí estamos. Entonces, Mario, te cedo por favor la palabra. Partidistas, etcétera, y lo que buscamos precisamente es que este tipo de espacios tengan una libertad de expresión y sobre todo haya cabida para cualquier persona que tenga un pensamiento igual o diferente al de los demás. Entonces, pues les pedía por favor, respetando las buenas costumbres, primero las damas, si podrías presentarte, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Yo soy Nati Torres, más conocida en el mundo canábico como Nati Toques, y pues soy creadora de contenido y consumidora de cannabis. Pues les pedía por favor. Excelente, mucho gusto, Nati. A continuación le pedimos a nuestro querido amigo Charlie si te puedes presentar. Sí, con mucho gusto. Yo soy Carlos Lima, soy médico psiquiatra adictólogo y pues soy amigo de todos los presentes. Muchas gracias, mucho gusto. Y a nuestro querido amigo, el doctor Mandy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a los que nos van a ver. Sabemos que si no fuera porque estamos en esto de la pandemia, igual y ya estuvieran haciendo algo más divertido, pero les agradecemos en todo caso que se hayan puesto las pilas para prestarnos hoy un rato de su tiempo y un poco de su atención. Y pues nada, yo soy médico psiquiatra, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría, con un posgrado en manejo de adicciones, y pues básicamente es a lo que me he dedicado, combinando algo de psiquiatría dinámica con medicina de adicciones, y pues ya desde hace algunos añitos. Y pues bueno, pues por supuesto también, y me siento muy orgulloso de ello, amigo de los presentes, y espero también próximamente de Nati Toques. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, hay algunos comentarios en la transmisión por YouTube, Pedro, que parece que el audio está un poquito bajo, entonces si no menciona nada más, creo que estamos puestos, y pues probablemente se una después el doctor Luis Dorado, eso ya lo veremos en una media hora. Si no, pues arrancamos. Por favor, doctor, patrón, el foro es suyo. Muy bien. No sé si Pedrito me pueda echar la manopla con lo de que se vea la presentación o eso lo tengo que hacer yo aquí. En eso estoy justamente, querido Armando. Ah, perdóneme. Es que yo soy un poco aprensivo. Listo. Bueno, pues tengo que ponerte la presentación, perdón, Mandy. No te preocupes, perdón. Perfecto. Bueno, pues a mí me invitaron a conversar el día de hoy sobre el uso recreativo de sustancias psicoactivas. Y pues el título me parece que es pues útil para engancharse en la curiosidad, ¿no? Digamos, de si es real o es un mito. No sé si yo puedo pasar las diapos aquí, Pedro. Creo que no, ¿verdad? No, veme diciendo la que sigue, por favor. Órale, entonces, la que sigue, por favor. Bueno, pues yo diría que más que plantearlo en términos de si es un mito,
o es una realidad, pues yo diría que sin duda alguna es un hecho, que en todos los sentidos, además, no solamente en términos estadísticos, sino en términos biológicos, en términos sociológicos, podemos considerarlo un fenómeno normal en el ser humano, pero no obstante siempre hay una complejísima interacción de una multiplicidad de factores que convergen en cada persona, en cada individuo, y de los que pues el riesgo de desarrollar algo que implique ir más allá de un consumo meramente recreativo, pues varía de persona a persona, ¿no? La siguiente, por favor. Pues en efecto, normalmente tenemos entre los individuos, inclusive predisposiciones genéticas. Sabemos que las personas que tienen familiares de primer grado con problemas, por ejemplo, de alcoholismo, que empezaron tempranamente con un grado de dependencia grave, etcétera, pues son personas que de manera familiar ya tienen cierta pues predisposición o vulnerabilidad particular para, una vez que hayan entrado en contacto con el alcohol, pues desarrollar un consumo problemático e incluso dependencia, o como se conoce también adicción, ¿no? Sin embargo, esta es solamente una de las muchas variables que se entrelazan para explicar cada situación individual. Es un, digamos, fenómeno que por si fuera poco se inserta dentro del proceso de desarrollar cada ser humano su capacidad de ser autónomo, de ser autosuficiente en cuanto al manejo de sus emociones, de sus impulsos, de su comportamiento. Ya sabemos que, pues, podríamos decir que como que se da lo peor de ambos mundos en cuanto a que cuando las personas empiezan a consumir, habitualmente pueden ser, por decirlo de algún modo, demasiado jóvenes, ¿no? Para exponerse ya de una vez a las sustancias, pero pues ciertamente es cuando suele ocurrir, ¿no? Y pues simplemente eso impone otro factor más, que es el de, pues, el desarrollo cerebral, ¿no? Todo esto además ocurre, como sabemos, al menos en quienes tienen la fortuna de tener familia y pues algún ambiente familiar donde desarrollarse, pues dentro del núcleo familiar de origen, y pues a su vez este está siempre pues más o menos sujeto a un contexto social y un momento determinado, como lo que estamos viviendo en estos días, que pues ahora sí que nos ha tocado como que vivir como un rasero a todos de la misma manera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces tenemos una compleja matriz en la que interactúan pues múltiples variables, ¿no? Está lo de la constitución genética, no solamente en términos de una predisposición por antecedentes hereditarios y familiares, sino porque también son los genes y el temperamento, que es nuestra disposición innata, qué tan reactivos somos al entorno. Pues bueno, algunas personas tenemos rasgos, digamos, más de impulsividad. No necesariamente estamos hablando de casos, digamos, en los que se pueda diagnosticar una condición como el déficit de atención e hiperactividad. Pero sí estamos hablando de personas en quienes predominan los rasgos, por ejemplo, de la impulsividad, que es en cierta medida una disregulación emocional, ¿no? Bueno, pues están toda la cuestión de lo familiar, la crianza y el apego, la parte psicodinámica, y pues por supuesto, como decíamos, la situación social, que pues en lo particular, como sabemos, en la medida en la que es más estresante, tiende a generar mayor propensión o probabilidad a que la persona que está consumiendo pueda evolucionar hacia un consumo problemático o un problema de dependencia, en la medida en la que podría estar consumiendo de forma automedicatoria para, pues, aliviar cierta cantidad de angustia. La siguiente, por favor. Por cierto, ayer que veía la presentación de nuestros colegas, que me pareció muy interesante y muy útil, pues me quedaba claro que yo sigo siendo de los que, de los partidarios de la clasificación que existía hasta el DSM-4-TR en cuanto a abuso y dependencia. Pedro mencionaba precisamente que pues no solamente tienen, desde mi punto de vista, también buen sustento empírico, sino
generan, digamos, directrices diferentes para tratar a unas y a otras personas y nos permiten tener una distinción de los pronósticos también dependiendo de cada situación, ¿no? Y creo que la CIE-11 está avanzando todavía más en este sentido en la medida en la que está incluyendo una serie de etapas que dejan ver que esto es un espectro o un proceso, una progresión de fenómenos que pues, nosotros entendemos como celulares y que desde el punto de vista, digamos, de la clasificación diagnóstica, se van evaluando pues, como conductualmente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pues, me parece que se trata de un fenómeno exquisitamente complejo. Seguramente que si el fenómeno es tremendamente complejo, una taxonomización simplista o reduccionista, por práctica que pueda parecer, nunca va a resultar la más potencialmente útil para trabajar con nuestros pacientes. Y pues bueno, ya encaminándonos al cierre de esta presentación breve, pues vivimos todos eso, creo que lo sabemos y lo sufrimos en estos días, en sociedades caracterizadas por evitar el sufrimiento a toda costa, procurarnos placer, a veces más o menos sanamente, ya sea Uber Eats, ya sea pues ahora sí que lo que el cuerpo pida muchas veces, ¿no? Y pues el contexto y el entorno y la realidad, pues están prestos para ello, nada más usas tu aplicación y listo, ¿no? La inmediatez, la incapacidad para postergar la gratificación, etcétera, ¿no? Entonces, pues definitivamente estamos en esa situación, eso siempre ha sido así, no va a cambiar y creo que además, por si fuera poco, ya sabemos en qué punto, hasta cierto punto, digamos, valga la redundancia, se puede considerar que una persona estaba ya o estaba hasta ese punto en un consumo recreativo y en qué momento transita ya a un consumo problemático, ¿no? La siguiente, por favor. La cuestión sabemos que tiene que ver con que se hayan echado a andar ciertos mecanismos celulares que van a empezar a demandar que la persona consuma con cierta regularidad para mantener cierto grado de equilibrio u homeostasis que ahora está supeditada a la presencia, digamos, constante de la sustancia psicoactiva o las sustancias, ¿no? Y pues sabemos que es un proceso que tiene que ver con inclusive cambios a nivel de genético en el núcleo de las neuronas, etcétera, de tal forma que pues, es algo progresivo, no es algo categórico, es algo en lo que uno va avanzando y claro, ciertamente la línea que define una zona y otra es tenue y muchas veces uno podría ya estar en una zona de riesgo, digamos, ¿no? La cuestión es que con todo respeto, las personas, creo que todos tenemos derecho a decidir qué riesgos tomamos, ¿no? Puse ahí un ejemplo muy a propósito de estos días y muy como que me quedó además muy como ultraderechista, en el sentido de decir, bueno, pues si las personas tienen que salir a trabajar y se exponen al COVID, pues, pues eso se entiende, pero bueno, pues la opción de recurrir a las sustancias psicoactivas, pues esa es ciertamente una que tiene una buena parte más de hedónico, ¿no? No obstante, es una actividad humana, como podríamos decirlo, es cualquier otra, que entonces hay que aprender a administrar para poder disfrutar y no padecerla, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, pues, si hubiera unas preguntas que sustituyeran a la que originalmente plantearon nuestros amigos que organizan este evento, pues serían algo así como, pues, ¿hasta qué grado se puede considerar que el consumo recreativo es todavía recreativo? ¿Hasta qué grado es todavía saludable? ¿Durante cuánto tiempo, digamos, con qué frecuencia se tiene que consumir? ¿En qué punto ya podríamos decir, oye, esto ya está empezando a ganarte, hay un momentum, una inercia que está empezando a predominar? Sabemos que hay personas que por antecedentes, no solamente pues ya familiares, sino incluso personales directos, pues ya
pues de temperamentos complicados, por ejemplo, quizás síntomas psicóticos desde jóvenes, etcétera, pues en general deberían evitar a toda costa, en la medida de lo posible, a lo largo de toda su vida, consumir siquiera una fumada de marihuana. Y pues desafortunadamente, no por otra cuestión, sino porque no les conviene, les va a generar síntomas. Para ellos no es tan fácilmente una opción de recreación, digamos, como lo es para otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues responder estas preguntas, por supuesto, es algo que pues plantea un reto formidable, como este asunto de, bueno, pues sí, que el semáforo ya está en azul o está en no sé qué otro color, y ya la ocupación hospitalaria y la sana distancia y el cubrebocas, y pues hay que considerar un montón de variables. Y pues ni hablar, se tienen que considerar porque el fenómeno existe, llegó para quedarse y tenemos que aprender a convivir con él de la mejor manera posible. Creo que esa es la última, si no me equivoco. Pedrito, si puedes echar allá un vistazo. Pues muchísimas gracias por la presentación, Armando. Creo que si el día de ayer tuvimos un poquito complejizando las cosas con los sistemas de clasificación y las limitaciones que tiene con las cuestiones culturales, sociales, etcétera, pues creo que aquí se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque estos nuevos términos entre consumo recreativo, consumo responsable, consumo adulto, digo, la verdad es que de repente, al no estar totalmente explicados, pues se pueden prestar mucho la interpretación, ¿no? Definitivamente creo que lo primordial es hablar que para ninguna o ninguna persona está planteando que sea un consumo saludable, ¿no? Porque no es algo que fomente la salud, pero lo mismo pasa con los tamales, lo mismo pasa con exponerte mucho al sol o pasar demasiado tiempo en el agua, ¿no? Entonces, no es una conducta saludable, sino creo que es a partir de cuándo patologizaríamos o no, y eso creo que es sumamente complejo. Por favor, doctor Lima, tiene el foro. No te escuchamos, Carlos. Sí me escucho, ¿no? Y bueno, pues me toca hablar de un poco también de la... Lo quería manejar un poco la perspectiva, un poco de evolución antropológico de las drogas. Y pues no sé si me pueda poner, Peter, la diapositiva. Bueno, pues... ¿qué? La siguiente, Peter, por favor. Dice, para ver un mundo dentro de un grano de arena y el cielo dentro de una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una obra. Bueno, una frase de William Blake, con el cual quería yo empezar esta reflexión respecto al consumo que se ha tenido de las drogas a través de la historia. La siguiente, Peter. Y bueno, algo que me pareció importante hacer aclaración es respecto a que para que podamos tener creatividad y podamos básicamente tener lo que estamos haciendo ahorita, una conversación a larga distancia por medios electrónicos, tuvimos que tener un pensamiento creativo, un pensamiento divergente, y tuvimos que desarrollar un cerebro de un homínido que pudiera abstraer el mundo, hacerlo complejo, dividirlo y escudriñar su esencia, ¿no? La siguiente, Peter. Entonces, más o menos haciendo una breve historia de nuestra evolución, nuestro último pariente que fue el chimpancé hace 7 millones de años. La siguiente, Peter. Y pues de ahí más o menos sabemos que existen alrededor de unas 13 especies de diferentes de homínidos. La siguiente, Peter. De los cuales se han encontrado diferentes fósiles, sobre todo en África. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo empieza a haber esta habilidad del cerebro para poder construir aparatos e instrumentos con los que podría empezar a hacer la caza o abrir nueces, etc. La siguiente, Peter. Cómo se empieza a expandir diferentes grupos de homínidos a través del mundo. Y el primero a haber salido fue el Homo erectus. La siguiente, el haber salido de África. Pues el empezar a dominar, por ejemplo, el fuego y a dominar otras herramientas, a dominar la naturaleza, de que ya habla de básicamente de un cerebro complejo que entiende el mundo, hace funerales, entierra a sus muertos
concibe y empieza a hacer figuras en las paredes, arte figurativo. Que la siguiente, Peter, y esto es pues gracias a que el cerebro del hombre, que sale del África más o menos hace unos 200.000 años, ya tenía la capacidad como de abstraer, imaginar y sobre todo de tener como una conciencia cooperativa común. Y eso se hace también a través de la imaginación. La siguiente, por Peter. Y bueno, al final nos quedamos como la única especie de homínidos dominantes del planeta. La siguiente, Peter. Y empezamos a ver cómo vamos dejando registros históricos de nuestra mente y nuestro viaje por la evolución de este cerebro. Y, por ejemplo, vemos que las pinturas más antiguas que se encontraron por ahí de Indonesia, por Malasia, cuentan alrededor de hace 43.900 años. Las más antiguas habían sido en una cueva en Francia de hace unos 30.000 años, pero estas resultaron ser más antiguas. La siguiente, Peter. Y de esto nos habla de la capacidad del cerebro ya de tener un pensamiento figurativo y sería como las primeras narrativas escritas de lo que el cerebro puede expresar a través de la espiritualidad sobre una piedra. Y sabemos, la siguiente, Peter, que estos rituales, muchos estuvieron relacionados también con plantas psicoactivas, en formas ceremoniales, en forma de rituales místicos, de sanación, y no solo en la parte religiosa y mística, sino también la curativa. La siguiente. Esta es una diapositiva que habla de Shanidar, una cueva en Irak, donde sabemos existió residuos de plantas psicoactivas y estuvo habitado por ciertos homínidos. La siguiente, Peter. Y aquí están las excavaciones de Shanidar, allá en Irak. La siguiente. Y bueno, con respecto al uso de las drogas y el cerebro, pues definitivamente las sustancias se han estado utilizando, se han utilizado desde siempre por los seres humanos y los homínidos, incluso los animales, pero cabe hacer la aclaración que las drogas como se utilizaron en el pasado, pues no es la misma forma que se utilizan en la actualidad. Hay que hacer una distinción en la velocidad que crecen las sociedades y en la velocidad que cambian las especies, como bien decía el doctor Patrón hace un rato respecto a cómo la sociedad actual está en búsqueda de una recompensa inmediata, de un satisfactor pronto, que a veces nos lleva a vacíos. Pero los cambios biológicos no ocurren tan rápido, en cambio los cambios sociales sí, por eso las dos imágenes, la que sigue, Peter. Y con este contexto sabemos que las drogas, si bien fueron utilizadas, se utilizaban en una forma más bien mística, ceremonial, religiosa, médica, curativa, e incluso alimentaria. Entonces, más bien la capacidad que pudo haber tenido la siguiente, Peter, de adicción sobre el sistema de recompensa, pues más bien no era mucho, porque en realidad estamos hablando que las sustancias estas, la capacidad de ejercer una presión sobre el sistema de dopaminérgico, pues no era tan alta. La que sigue. Entonces, esto también dio origen a que no hubiera estas búsquedas compulsivas de droga, porque también el medio ambiente y la medio social pues es muy diferente al que estamos viviendo ahora. La siguiente, Peter, por favor. Otra más. Bueno, esta, espérame, antes de que la cambies, Peter, la anterior, esta diapo habla de cómo incluso los animales tienen conocimiento respecto al uso de las plantas psicoactivas o de las plantas de forma general. Hay un término que se llama su farmacognosia, que es la capacidad que tienen los animales de reconocer ciertas plantas o utilizarlas para beneficio médico o curativo. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, de las mariposas monarcas que comen cierto tipo de planta para tener como sustancias tóxicas, que son glucósidos derivados de la digoxina o análogos a la digoxina, que pues produce intoxicación a los pajaritos que las comen. O, por ejemplo, otro tipo de oruga que cuando se parasita cambia sus papilas gustativas y empieza a comer una planta que en realidad es tóxica para ella, pero en cuanto se desparasita regresa a sus papilas normales. Y algo también sencillo que podemos verlo, por ejemplo, es
en los perros cuando tienen vómito o diarrea, cómo ellos mismos se purgan comiendo pasto. La siguiente, Peter. Bueno, y desde entre un punto de vista más antropológico, vemos que la droga pues también nos ayudó a tener esta sensación de curación, que al principio pues estuvo muy relacionada con eventos mágicos, ¿no? Entonces, entre, más que una medicina científica o metódica, pues era una medicina más bien mágica, en el cual, por ejemplo, pues se decían cosas para que las gentes pudieran mejorar, no solo con la parte herbolaria. La siguiente, por favor. Bueno, y pues como las plantas psicoactivas también se han utilizado, por ejemplo, en esta parte de lo que se llama banquete sacramental que habla Antonio Escotado en el libro de Historia General de las Drogas, cómo los chamanes utilizan este tipo de sustancias para hacer una comunión con un ser superior y así hacer una purificación del humano que está haciendo el ritual chamánico. La siguiente, Peter, por favor. Y bueno, aquí tenemos un manual del Maleus Maleficarum, que es un manual que habla de cómo detectar a las brujas en la época de la Inquisición. Y este lo menciono porque también ha sido un tema de las sustancias, a veces para evitar como persecuciones o a veces buscar chivos expiatorios, en este caso como las brujas. La siguiente, Peter, por favor. Y bueno, como también las sustancias han servido como parte de una forma de comunión social para juntar a los pueblos, diluir los problemas locales o los problemas que pueda haber entre las comunidades. Y esto también mejora la relación pues, entre las propias comunidades y a su propia sociedad. La siguiente, por favor, Peter. Y bueno, y propiamente con el arte, pues siempre ha estado relacionado la droga con el arte. Y es puesto que muchos artistas o muchas gentes que hacen arte, pues también tienden a tener emociones a veces muy, muy fuertes. Entonces no sabemos bien si más bien se ocupa el arte como un medio de expresión para hacer catarsis emocional o es parte del temperamento de un artista que así funciona. La siguiente, Peter. Entonces, no es raro ver, por ejemplo, muchos artistas, escritores, pintores, etcétera, que han consumido sustancias psicoactivas. Por ejemplo, este soneto de Renacimiento, que habla, por ejemplo, de este autor Camoes, que bueno, pues era una persona que consumía pues, grandes cantidades de opio. Y bueno, pues también este poema lo hizo bajo creación de intoxicación. La siguiente, Peter. Este de Samuel Taylor Coleridge, que bueno, pues también escribió un gran libro, que es Kublai Khan, que es como considerada una joya dentro de la literatura inglesa. Y bueno, como que también él hablaba respecto a su adicción al opio y cómo lo había escrito bajo los influjos de tal. La siguiente, Peter. Thomas Quincy, que también otro escritor y que bueno, pues tuvo mucha influencia sobre otros escritores que también fueron consumidores de drogas como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, entre otros. La siguiente, Peter. Jean Moreau de Tours y Théophile Gautier, que bueno, que ellos hicieron el club del hashish en París y que por cierto, este doctor Jean Moreau de Tours describió las primeras apariciones de psicosis por consumo de cannabis y fue el primero que las describió cuando formó el club con este hombre. Y por cierto, solían preparar una bebida que se llama Da Juanesque, que era una bebida hecha de cannabis y se combinaba con azúcar, zumo de naranja, canela, clavo, cardomomo, nuez moscada, almizcle, pistachos, y estos le agregaban aparte como un poquito más de piñón y un poquito de opio para que pegara un poquito más. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el otro consumidor de sustancias, Philip K. Dick, que seguramente lo ubican por haber hecho esta película de su libro, de Blade Runner. El libro es To Android Dreams of Electric Sleep.
Y bueno, pues es consumidor de anfetaminas. La siguiente, Peter. Este otro artista, Damien Hirst, que es bueno, pues es uno de los artistas plásticos vivos en Estados Unidos, en Reino Unido, pues es el vivo con mayor cotizado en el mundo actualmente y consumidor de varias drogas. La siguiente, Peter. Jeff Koons, también por si no recordaban, apenas hizo una exposición aquí en México y bueno, pues también consumidor de sustancias psicoactivas, en especial LSD. La siguiente. Y Mark Roth, bueno, pues este artista, creador de expresionismo abstracto, que bueno, que finalmente también era consumidor de drogas, pero aparte padecía problemas de salud mental y terminó suicidándose. Y que no es el primero que es artista y termina suicidándose, así como Virginia Woolf. La siguiente. Y entonces tenemos como esta es como una imagen que un experimento que hicieron en Estados Unidos respecto a cómo era un viaje de LSD y en manos de un artista. Y entonces esta es la primera imagen a los primeros minutos de haber probado 50 microgramos de LSD. La siguiente, Peter. Este es ya después de una segunda dosis. 85 minutos después, la siguiente. Este es 2 horas después, 2 horas y media después, la siguiente, Peter. Este es 2 horas y 32 minutos después, la siguiente, Peter. Y bueno, este es 2 horas y 45 minutos después de haber utilizado el LSD. Y bueno, pues yo para finalizar, la siguiente, Peter, creo que es la última. Y yo para finalizar, pues quisiera pues hacer esta reflexión respecto a que, bueno, básicamente el consumo de sustancias psicoactivas pues ha estado relacionado con los humanos desde siempre y pues algunos las han utilizado como para, pues al principio como fines mágicos, recreativos, curativos, incluso hasta nutricionales. Pero me parece que esto en la actualidad pues no tiene mucho que ver porque los contextos sociales, como bien los hemos hablado y como bien dijo el doctor Patrón, pues tienen mucha influencia respecto a cómo se maneja y cómo se puede abusar o no de las sustancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Digo, creo que este tema, como decía ayer la doctora Medina Mora, es sumamente emocional y apasionante. Digo, hablar de sustancias es hablar de cultura, es hablar de economía, es hablar de guerra. El uso de sustancias, ha tenido fines políticos, ha tenido fines de generar violencia, ha tenido fines de autocurarse como seres humanos. Entonces, definitivamente, el tema que nos expones y la forma en que lo presentas, pues nos da un panorama bastante completo de cómo es que esto no es algo nuevo y cómo en realidad quizá entender lo que está pasando en el presente nos lleva a hacer un buen análisis de los inicios de la humanidad. Tenemos un par de preguntas y después me gustaría darle un espacio a Nati por si quiere hacer algún comentario, pero aprovechando y antes de que se nos pierdan, la primera es dirigida al doctor Patrón y literalmente nos están preguntando si está comprometido el desarrollo del corte prefrontal en el consumo de cannabis y alcohol en el joven de 18 años. Y doy la segunda solo por si alguien quiere comentarla, es la pregunta textual igual, ¿las sustancias ayudan a la creatividad? Perdón, la primera me animo a contestarla rápidamente. Sí, es un hecho que el desarrollo del córtex prefrontal termina probablemente inclusive más allá de los 22 años de edad. El cannabis tiene, o bueno, los receptores endocannabinoides, vaya que tienen una representación altísima en muchas partes de la corteza prefrontal. Y pues definitivamente va a haber una disrupción de los mecanismos neuronales normales, digamos, en esas áreas con el consumo, sobre todo si, como hemos visto en años recientes, las variedades e incluso vehículos tan concentrados para el consumo de cannabinoides, pues se van consumiendo desde muy jóvenes y progresivamente. Y pues sí podríamos ver, digamos, ya no solamente el compromiso del córtex prefrontal, que va a ser básicamente en un sentido de alteración
de motivación y de funciones ejecutivas, atención, etcétera, sino también vamos a ver inclusive mayor propensión a que se desarrollen inclusive, supongo que sí, dada la vulnerabilidad de cada persona, pero pues más probable también incluso hasta desarrollar síntomas psicóticos, por ejemplo, ¿no? He escuchado recientemente ya en el caso de un par de pacientes en la práctica privada que he tenido la oportunidad de atender, el grado de poder psicotizante, vamos a ponerlo así, que tiene fumar esta variedad que se llama wax, que como Nati ha de conocer, es una variedad, pues probablemente creo que sí la más concentrada de todas, de todos los concentrados, y pues es fácil que uno caiga en una experiencia pues que ya no es precisamente tan placentera, ¿no? Inclusive tratándose de un adulto experto, en unos jóvenes que, por ejemplo, pudieran empezar a consumir de esa manera, es un hecho que el neurodesarrollo se va a ver comprometido, y pues se va a ver comprometido de forma tal que seguramente los va a ver vulnerado para ser muy probablemente dependientes pues a eso y quizá a otras sustancias de por vida. Esto sí creo que es un paradigma, o cómo decirlo, o un ejemplo pues que hoy conocemos perfectamente. Jóvenes que tengan, mientras más jóvenes y que fumen cannabis, van a tener algunas alteraciones de la parte de las funciones ejecutivas, algunas fallas académicas, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo de menos. Lo demás podría ser el ir perdiendo el control, que también tiene mucho que ver con la corteza prefrontal, ¿no? En cuanto a la creatividad, pues yo opinaría que no hay la menor duda, aunque hay opiniones, por lo que percibo, muy variadas en lo que se refiere a los que son autores o artistas. Algunos proclaman que, pues, de plano no le entran, algunos proclaman que solo así producen, y algunos otros que, pues, tratan de no combinarlo, digamos, ¿no? Creo que debe de haber seguramente un traslape importante entre ser alguien con un temperamento intenso, ser artista, por ejemplo, y muy probablemente tener algún gusto por el consumo de sustancias psicoactivas, e inclusive, pues, cierta propensión a desarrollar problemas con eso y psicopatología, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí lo considero como algo muy, muy asociado. Jamás me atrevería tampoco a decir que un artista no podría llegar a desarrollar al máximo, que en general un artista no puede desarrollar al máximo su talento sin sustancias psicoactivas, ¿no? Creo que es una elección personal, como para todo lo demás, incluyendo en este caso para hacer tu trabajo, que es el de crear. Pues, perdón, sí. Chip, tantito. Ya nos están llegando muchas preguntas, pero creo que antes de entrar en la conversación abierta, vale la pena escuchar a Nati, que aunque no nos tiene una ponencia preparada, sí me gustaría que dé una retroalimentación, si te parece bien a ti, sobre lo que se ha presentado hasta ahorita, y que pues empezamos a hacer un diálogo un poquito más fluido en el tema. ¿Te parece? Claro que sí. Adelante. Bueno. Pues hace unas horas, cuando me invitaron a participar de este conversatorio, la verdad es que no tenía como una idea clara de qué quería expresar. Sin embargo, tomé la decisión de inmediato de hacerlo, pues estoy muy en pro de poder mostrar la cara de la verdadera consumidora de cannabis. También he sido consumidora de otras sustancias, como el LSD, la ayahuasca y el alcohol. La cannabis para mí ha sido como un... Lo tengo por aquí escrito, perdón que se me va. A la hora de disfrutar de un intoxicante de uso adulto, pues siempre he elegido a la cannabis, porque ha sido como un propulsor de experiencias o de creatividad e inspiración, más allá del solo efecto sedante o de estar trabado, como se dice en mi país. He sido consumidora por 12 años. La primera vez que consumí fue a los 14 años, pero pues solo la probé y no pasé de ahí a otras sustancias, no me interesó seguir consumiendo cannabis. Pero por los últimos 12 años he tenido un consumo
seguido, aunque algunas veces ha sido más frecuente y algunas veces he podido dejar de hacerlo por meses, simplemente porque así lo he deseado. Incluso en los momentos en donde mi consumo es más frecuente, he podido hacer pausas más que todo por la tolerancia, porque sí empiezo a crear una tolerancia en donde no alcanzo quizás el mismo efecto deseado con la misma dosis, digámoslo así. En mi experiencia con el uso de estas sustancias ha sido, puedo decir que nunca he sentido la necesidad del consumo, mas sí la he visto como una aliada en muchísimos momentos en donde quiero estar en un estado diferente, en donde quiero relajarme o quiero quizás desinhibirme un poco o estar más creativa o quizás después de un momento difícil en donde quiero poner mi mente un poco más en calma, pues la cannabis ha sido como una aliada para todo esto. Sin embargo, vuelvo y lo repito, nunca he sentido la necesidad de hacerlo, ni mi consumo ha sido dependiente. Aparte, pues en los últimos 2 años me he dedicado a aprender muchísimo más de la cannabis y puedo en este momento pues ya dirigir un poco más la experiencia que tengo. Estoy súper de acuerdo con lo que decía el doctor Patrón, pues sí, siempre estamos buscando como ese estado de bienestar que se podría tal vez encontrar con una copa de vino. Mi elección ha sido por medio de la cannabis, sin que esta en ningún momento haya impedido mi desarrollo en todas mis áreas, aún y con este consumo constante que he tenido. En cuanto a otras sustancias que también he probado y con las cuales he tenido experiencias maravillosas y asombrosas, también nunca he como querido hacerlo constante o nunca he necesitado de ellas. Entonces, pues este es mi granito de arena por el momento. Muchas gracias, Nati. Digo, hay una pregunta que me permito hacerla porque está en el foro, pero en realidad no tienes que contestarla, ¿eh? Preguntan cuál es tu edad, y yo sé que eso es una pregunta especial para las mujeres, hay mujeres que no les importa, entonces la decisión es tuya, bueno, si quieres compartirla. No tengo ningún problema, tengo 32 años, así que digamos que empecé mi consumo más o menos a los 20 años, y la verdad me siento muy bien, la cannabis hace parte de mi vida. Tal vez, vuelvo y lo digo, no todo el tiempo y puedo prescindir de ella en algún momento, pero ¿por qué no? Si la verdad sí da un beneficio para mí, o sea. Muchas gracias por la apertura. Carlos, perdón que te he interrumpido. Adelante. El micrófono. Ya. Sí, que como decía un poco el doctor Patrón respecto a la creatividad, bueno, pues no es una cosa que le ocurra para empezar a todo el mundo desde un punto de vista artístico, porque la creatividad pues es un fenómeno que se da en muchas áreas, que puede ser desde científico, espiritual, religioso, etcétera, ¿no? Entonces, la creatividad es básicamente esta capacidad de tener como el pensamiento divergente, crear cosas nuevas, unir puntos que no tienen aparentemente una relación. Y entonces, bueno, pero hay cerebros, como todos sabemos, que pueden ser, que tienen más habilidades para una cosa que para otra. Entonces, hay personas que tienen mayor habilidad para ser creativas. Y dentro de este grupo de personas, pues no todo mundo consume sustancias. Hay hay algunas personas que pues no consumen absolutamente para nada, y algunas tienen que ver más bien con sus estados emocionales, que pues puedan preferir utilizar alguna sustancia psicoactiva para más o menos modularse
o tener alguna experiencia creativa, pero igual no es que hay personas que tienen mayor habilidad para ser creativas. Y dentro de que pues no es creativa y por mucho que consuma un tipo de droga, pues no va a ser más creativa. Ahora, algo es importante que pues, si bien, por ejemplo, hablando un poco de la cannabis y en el TDA, por ejemplo, pues se sabe que, por ejemplo, hay algunos reportes de que los chicos con TDA podrían ser más creativos, o por lo menos, dado que son más impulsivos, pues toman más riesgos y a veces pues eso puede hacer que tengan, pues que le atinen a las cosas porque a lo mejor a veces ni las piensan, así como también se pueden meter en problemas. De forma inicial, pues por ejemplo, el cannabis pues puede ayudar a un chico con TDA a sentirse mejor, pues le baja la hiperactividad, se siente más concentrado, más atentos, etc. Pero resulta que con el consumo crónico, pues el efecto se invierte porque se distraen, les da más flojera, el síndrome motivacional, empiezan a hablar y ya no se acuerdan de lo que dicen, se distraen, postergan, y eso se parece al TDA. Y entonces, si de por sí ya venía con problema un TDA y luego se agrega un consumo crónico, pues eso está peor. Entonces, pensando, por ejemplo, en el caso de un chico con TDA que a lo mejor al principio sea creativo, porque pues, a lo mejor un poco la impulsividad le hace tomar riesgos, pero si está fumando continuamente la cannabis, pues esto le va a quitar y le va a quitar incluso motivación para hacer cosas creativas. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes que dedican al arte y algunos cuando están, por ejemplo, consume y se les pasa la mano, pues luego ya ni siquiera tienen ideas de qué hacer nuevo. Y bueno, pues eso es lo que creo, me parece que hay gente que igual puede ser creativa con o sin sustancias y gente que es creativa que a lo mejor las utiliza para, o ya sea para remediar síntomas o sentirse tranquilos o para mejorar su parte, experimentar cosas nuevas, pero no es que las drogas generen creatividad per se, eso más bien es una habilidad del cerebro. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos una pregunta y me voy a permitir dar mi opinión al respecto, y es, ¿cuál sería la diferenciación entre el denominado o coloquialmente llamado uso recreativo o consumo recreativo de las personas que consumen una sustancia con la finalidad de disminuir alguna queja o malestar físico o emocional, como puede ser consumir algo para mejorar el sueño, en el caso de insomnio, para bajar la ansiedad, y el consumo que tiene que ver ya con una dependencia o, como hablábamos ayer, adicción? De manera general, ya cuando hablamos de dependencia o de adicción, regularmente el consumo se perpetúa precisamente por estos fenómenos que hablábamos ayer, de que al momento que se cesa el consumo, aparece este síndrome de abstinencia, el cuerpo empieza a demandar de alguna manera la sustancia, ya sea por malestares físicos o malestares emocionales, y la persona pues busca consumir otra vez para no sentirse mal, o pueden aparecer también cambios como son un término muy coloquial que se usa, que es la compulsión o la obsesión sobre consumir, y este consumo a pesar de las consecuencias negativas. Ese es el denominado dependencia o adicción, que se considera un estado patológico, un trastorno mental como tal o enfermedad mental. El otro, el que preguntan sobre la cuestión de utilizar una sustancia con finalidad de quitarse un malestar que no tiene que ver con la dependencia, pues se le ha dado más el término de uso medicinal, y hay un empuje muy grande con la marihuana para cuestiones de dolores musculares, epilepsias resistentes, etcétera, y eso no es lo único, ¿no? Incluso la nicotina se ha visto que tiene un cierto efecto en algunos estudios de antidepresivo, de ansiolítico, por los cambios que tiene en una enzima que se llama la monoaminoxidasa y que actúa muy parecido a un antidepresivo. El alcohol tiene un efecto también incluso muy parecido a un ansiolítico en algunas personas en ciertas dosis y bajo consumos no crónicos, ¿no? Entonces eso no es nuevo para las drogas, es incluso para las sustancias legales. Y aquí a veces nos espantamos un poquito, ¿no? Porque decimos, ¿cómo va a usar alguien o va a consumir alguien una droga con la finalidad de quitar un malestar? Bueno, como experiencia personal les platico, yo hice mi servicio social en un islote en Baja California Sur. Y curiosamente me empezó a llegar muchos pescadores que habían sido picados por mantarrayas. Lo curioso es que se bajaban de las pangas de las lanchas con sus botas de plástico, y si tú pisas una mantarraya, con la colita te da una vuelta y te la clava en el tobillo, que incluso puede perforar las botas. Al momento que entra, tiene una especie como de flechita que cuando sale de la piel, la babita que tiene es una sustancia que irrita los nervios periféricos. Entonces causa un dolor bastante agudo, muy incómodo,
y no cede con los medicamentos para el dolor comunes, con los analgésicos. Entonces, dentro de las personas, ahí los mismos pescadores, lo que hacían es que cuando pasaba eso, se orinaban ahí en la herida. Entonces, cuando uno llega de fuera y dice, ¿cómo te orinas ahí en la herida? O le dice, compadre, echa una orinada aquí para que no me duela. O sea, suena algo aberrante. Pero revisándolo, incluso eso venía en un libro muy famoso de medicina interna que se llama el Harrison, que es como una biblia cuando uno está estudiando medicina, y ahí se mencionaba que precisamente se podía utilizar orina, vinagre o alguna otra líquido que tuviera un pH alto, y precisamente eso de alguna manera inactivaba este dolor. Entonces, hay muchas cosas que se han utilizado que de repente parecen fuera de un contexto curativo, pero que se han utilizado, ¿no?, en la humanidad. Creo que lo complejo es el último, este término de consumo recreativo, porque técnicamente recreativo es algo que no tiene un propósito ni curativo, ni necesariamente sea saludable, y que meramente es recrearte, ¿no? O de alguna manera divertirte. ¿Por qué es importante esto? Porque ya actualmente lo sabemos, muchas cosas que hacemos recreativas no son sanas, y eso no quiere decir que sean prohibidas. Hay muchos deportes que se practican de manera recreativa, que las personas que los practican terminan con lesiones graves en rodillas, en espalda, o incluso terminan con daños cerebrales por los golpes en la cabeza. Quizá en alguna otra cultura dirían, ¿qué tiene de recreativo agarrarse a fregadazos sin protección en estos eventos de artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, si abrimos un poquito, si salimos de la caja, como dicen los norteamericanos, creo que podríamos de alguna manera entender a lo que coloquialmente le llaman uso recreativo. Y doy una pregunta más para pasar la palabra a mis queridos amigos, que es, ¿cuál es la opinión de los ponentes en cuanto al uso o al consumo de LSD, psilocibina, microdosis, para tratamiento de depresión o de otras enfermedades mentales? Yo aprovecho rápidamente para de una vez establecer una cuestión que ayer escuchaba, antes de responder puntualmente la pregunta, que era que bueno, que hoy por hoy la gente decide, elige consumir teniendo a su alcance suficiente información, y que tendría que ser algo más bien ya como hasta cierto punto de, pues digamos, como de ignorancia, como inaceptable, o de confusión, o de no capacidad para comprender la información, que a pesar de eso uno, digamos, consumiera incluso recreativamente alguna o algunas sustancias psicoactivas. Yo creo que el problema en parte es que no tenemos información que sea muy útil. Ejemplo, como Natalia sabe, y como la humanidad sabe, pocas sustancias, en realidad creo que de hecho no hay ninguna que sea en todos sentidos, si le sumamos lo que puede hacer, más tóxica que el alcohol. Y el alcohol, pues es un buen ejemplo de algo que, pues más que prohibirlo, hemos ido aprendiendo a regularlo. Creo que seguimos aprendiendo a regularlo, pero pues eso es lo que habría que hacer con las demás sustancias también, no prohibirlas, ¿no? Y bueno, y además, ni qué decir que si es que hay una droga que sea como se diría, una gateway drug, o una droga de entrada o tránsito que te va a llevar a consumir otras, que durante tantos años se le ha achacado a la marihuana, en realidad eso creo que se lo podemos más bien poner encima al tabaco o al alcohol, que son drogas, o sea, aceptadas socialmente, que son con las que prácticamente todo niño, al menos mexicano en general, se inicia en el consumo de algún psicoactivo, ¿no? Entonces, no tenemos información que sea muy confiable. Por ejemplo, podría ser sano consumir hasta cierto punto, sin duda alguna, café o, por supuesto, alcohol, sin excederse. Yo sí creo que la cannabis, dependiendo además de la vía de administración y del grado de administración que uno tiene del consumo, puede ser consumida también, pues si no de forma completamente inocua, con daños, pues, relativamente menores y riesgos relativamente menores, quizá para la mayoría de las personas que la quieren consumir. Hay otras, como por ejemplo el tabaco, que es legal, y la cocaína, que es ilegal, que definitivamente pues no hay manera en la que no sean dañinas, por poco que consumas, por ocasional que sea el consumo, ¿no? Y estas clasificaciones y categorizaciones en las que se encuentran de hecho hasta hoy y que la gente da por ciertas y en función de lo cual toma decisiones, pues la verdad es que son
muy equívocas. Por ejemplo, todos conocemos a personas que podrían decir, es que a mí me gusta mucho, digamos, alterar mi estado de conciencia, pero pues no lo voy a hacer con algo ilegal como la marihuana, mejor lo hago con el alcohol, cuando sale muchas veces mucho más caro. Sí, también es cierto, hay sustancias de elección para cada persona. Pero bueno, dentro de todo esto, llevamos ya años en los que se ha reiniciado una investigación utilizando psilocibina, MDMA, también microdosis de LSD, sobre todo para tratamiento de pues, condiciones afectivas. Y la verdad es que los resultados, pues, hasta donde yo entiendo en este momento, no son suficientes como para que yo recomendara profesionalmente a alguien, digamos, sin haber recorrido antes cualesquiera otros pues, peldaños que van antes en un algoritmo de tratamiento, pero pues definitivamente conozco casos y hay una razón, hay un razonamiento farmacológico detrás del por qué utilizar microdosis también de mescalina, por cierto, no en dosis en lo absoluto alucinógenas, sino microdosis realmente, pues es algo que sí puede tener algún efecto antidepresivo para casos refractarios y pues habrá que ver si no tiene efectos secundarios, pero pues eso se aprende pues teniendo una cultura de apertura para hacer estos ensayos sin que se tenga que sentir uno juzgado o sea, de hecho, perseguido por la policía, ¿no? Que es lo que ha limitado en gran medida que podamos tener más información disponible, como si las drogas que crea la industria farmacéutica, a la que llamamos Big Pharma, no tuvieran efectos secundarios, digamos, ¿no? Y pues, sin embargo, pues esas son legales y además son muy caras y etc. Entonces, la verdad es que yo sí creo que hay una cultura de la droga, que es una cultura, digamos, de consumir, pero no una verdadera cultura inteligente respecto de qué onda con las drogas, si es que ya le entraste a eso, ¿no? Y creo que eso incluye cosas como las que Natalia mencionó. Pues hay cosas que tienen que ver con la edad. En general, ningún cerebro que esté todavía inmaduro es sano que se exponga a los psicoactivos de manera continua, ¿no? Una vez que el cerebro esté maduro, pues bueno, pues como dicen por ahí, pues de algo se tiene que morir uno, ¿no? Y pues hay personas a las que no les interesa beber, no les interesa fumar. Las más de las que lo hacen no van a desarrollar un problema clínicamente relevante. Y algunas sí, pues es parte del contexto social en el que vivimos. Y creo que si lo podemos ver sin juicios de por medio, pues ya le habríamos sacado más provecho a estas posibles medicinas, o cuando menos ya sabríamos a ciencia cierta que no son una opción terapéutica, pero la verdad es que ni siquiera se ha podido hacer investigación seria al respecto. A mí me gustaría... bueno, Nati, por favor, tú primero. Bueno, sí, con respecto a esto que dice Armando, me gustaría pues dar mi punto de vista como consumidora, digamos, de las diferentes sustancias, en donde ciertamente el estado psicoactivo o el estado de conciencia alterada en el cual puedes estar con las diferentes sustancias, digamos, yo hablando personalmente del alcohol y la cannabis, sé que me he puesto en mucho más peligro o que este estado alterado bajo los efectos del alcohol ha sido muchísimo más nocivo para mí que el estado alterado por medio de la cannabis, en donde incluso al tener de pronto un consumo excesivo de la sustancia en dado momento, pues ha hecho que tenga reacciones muy diferentes con el alcohol y la cannabis, donde en la cannabis han sido muchísimo menos los efectos secundarios, digamos, de este exceso de consumo que lo que ha sido con el alcohol, siendo el alcohol pues tan abierto en esta sociedad. También pues sí sé que hay una muy fina línea en donde puede ser
donde el consumo puede hacer en la cannabis tener un efecto totalmente diferente al deseado. Y en efecto, pues, esta falta de información y de investigación acerca de estas sustancias hace también que no haya esta educación en la cual la gente pueda quizás tomar una decisión más consciente a la hora de hacer su uso de estas sustancias, en donde pueda guiarse con ciertos parámetros de cómo le puede afectar y hasta dónde es el límite para pasar ya de pronto a un efecto no deseado. Por ejemplo, lo que estaba pensando ahorita, o de hecho junto con Mario lo que estábamos pensando, si no ya tú también me compartirás lo que piensas, Mario, pero nosotros queremos hacer un foro lo más abierto posible y en ese sentido necesitábamos a alguien que pudiera compartir qué se siente estar desde el otro lado de la trinchera que somos los médicos. Y la verdad es que Mario y yo estamos muy agradecidos, Nati, que estés con nosotros, muchas gracias, de verdad. Porque la verdad es que entre todo lo que tenemos que hacer, digo, esto realmente es como una especie de hobby que estamos teniendo Mario y un servidor, porque nos gusta transmitir el conocimiento. Y entonces en la transmisión del conocimiento es indispensable tener un diálogo que tenga ambas partes, y no nada más estamos aquí del lado de los psiquiatras que normalmente decimos no se puede drogar, ¿no? Pero es indispensable el diálogo. En ese sentido también hay una cosa que quiero aclarar que es un punto muy, muy importante. Este diálogo que estamos pensando estas cinco personas es un diálogo de cinco personas y que estamos expresando abiertamente nuestro pensamiento y no refleja de ninguna manera el posicionamiento en relación a las drogas de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Eso es importantísimo. O sea, yo pertenezco a esa asociación, con mucho orgullo soy psicoanalista grupal, pero nos brinda la posibilidad de hospedar este evento junto con el grupo que estamos creando de Enquiapsimia, pero es importante que ese es nuestro punto de vista. No tiene que ver con la AMPAG y era necesario poder platicar de todo esto. Bueno, Pedrito, creo que lo que comentas es interesante y retomaré algún par de ideas de mi amigo Carlos Lima. Me gustó mucho algunas cosas que mencionó sobre la parte de cómo las sustancias pueden afectar de alguna manera el funcionamiento cerebral y por lo tanto en algunos puntos pues no favorecer la creatividad, pero al mismo tiempo como en las mesas pasadas creo que tenemos una infinidad de variables, ¿no? Me gustó lo que decía Carlos sobre la cuestión de que una persona con TDAH de repente cierta cantidad de marihuana puede bajarle los niveles de ansiedad y al bajar los niveles de ansiedad baja la inatención y podría funcionar mejor, incluso en algún momento podría manejar mejor o podría estar más tranquilo en una clase, ¿no? Entonces, imaginemos cuántas variables hay. La persona, su organismo, ya estamos hablando de complexión física, sexo, peso, el tipo de metabolismo que tiene de la sustancia, más cómo reacciona específicamente a la droga que está consumiendo, si tiene TDAH o si tiene un trastorno psicótico o cualquier otro tipo de trastorno mental. Si a eso le sumamos el tipo de marihuana, porque sabemos que la marihuana actualmente pues no tiene nada que ver con la de los 60 o no tiene nada que ver con estos nuevos aceites ultrapotentes en THC. Y si a eso le sumamos aparte el contexto cultural, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos personas que se meten en un problema porque al momento que consumen una sustancia y ven que viene la policía, aumenta el nivel de paranoia y al momento de correr o algo terminan teniendo un accidente o terminan teniendo una conducta delictiva por estar en un estado de intoxicación, pero el medio ambiente no favorece que esta experiencia no sea tan peligrosa, al contrario, lo puede llegar a convertir incluso mucho más problemático, ¿no? Por el medio ambiente. Entonces, el decir tajantemente que puede o no puede generar un proceso de creatividad creo que es muy aventurado. Definitivamente hay cosas muy, muy interesantes de las drogas, estoy hablando como tal, que no tienen un uso actualmente aprobado en las cuestiones psiquiátricas o médicas, y con eso retomo lo de la opinión en cuanto a uso como antidepresivos o cosas así, que es muchos fármacos que usamos los psiquiatras tienen efectos muy parecidos a las drogas ilegales o a las drogas legales como tal.
Digo, podemos hablar de los antidepresivos. Digo, prácticamente la cocaína es como un antidepresivo ultrapotente porque inhibe tres neurotransmisores, a diferencia de los antidepresivos que de repente se jactan que son más potentes porque interactúan con dos. El problema, ¿cuál es? Que el no llegar a un equilibrio, el no moderar dosis, la forma de consumirlo, la finalidad, pues termina destruyendo los efectos benéficos, ¿no? Creo que desafortunadamente puede ser tan de alguna manera perversible las personas o los grupos que se dedican a traficar drogas, a crear consumidores, que en algún momento las cuestiones que en algún momento pudieran ser favorables para un individuo terminan perdiéndose por esta falta de regulación y de control. Y la otra tiene mucho que ver con un término que en lo particular, esto es una opinión muy personal, no me gusta, que es el del consumo responsable. Porque si nos ponemos a revisar las consecuencias que tiene el consumo de drogas, seamos honestos, en México no lo sabemos. Cada vez que un diputado, cada vez que alguien de cualquier ámbito, incluso científicos muy reconocidos, se para en un foro y dice que la marihuana no es tan problemática como el alcohol, yo le digo, te apuesto a que no tienes evidencia que los accidentes automovilísticos son más por alcohol que por marihuana. Eso es lo que tú crees, pero no se ha medido. No sabemos cuántas sobredosis hay por cocaína, no sabemos cuántos cuadros psicóticos son probablemente inducidos por marihuana. El hecho de tener una pobre cultura en la medición, un pobre control del tipo de drogas que se están usando en México, una cultura de la persecución, de la estigmatización, estamos perdiendo la oportunidad de medir el problema real. Y como no medimos el problema real, pues viene un montón de opiniones que cuando son personales, perdón, pero no tienen peso, porque estamos hablando de un punto que es sociedad. Y cuando nos topamos con México, el segundo lugar de producción de heroína de América, el primer lugar de tráfico de metanfetamina en Estados Unidos, uno de los primeros lugares en la violencia por el narcotráfico. Cuando hablamos de reportes que dicen que incluso la marihuana se está impregnando con fentanilo, y eso para aumentar el potencial adictivo de los consumidores. Creo que definitivamente la postulación tiene que ir mucho más allá de los derechos humanos individuales de yo hago lo que quiero con mi cuerpo, sino que tiene que ir hacia la otra parte. Tú tienes un consumo responsable, ¿de qué te vas a ser responsable? Porque si por tu consumo generas violencia, porque pasa con el alcohol. Si por tu consumo generas más costos a los sistemas de salud, si por tu consumo generas un problema social, ¿cómo se va a medir y cómo te vas a ser responsable? Carlos, adelante. Quisiera comentar algo respecto a lo que dice el Chief. Sí, es verdad que todos estos diferentes variables afectan definitivamente entre la creatividad y el uso recreativo o el uso patológico, ¿no? Entonces, sí vemos que las diferentes ámbitos, no solo biológicos, o en este caso no solo de la planta, sino también los contextos culturales, cómo afectan en gran medida la ingesta o la percepción de la droga. Entonces, no, sí es verdad que, por ejemplo, muchos de los orígenes del consumo de las drogas, pues tiene más bien que ver con un consumo más bien místico, espiritual, mágico. Pero una sociedad contemporánea donde tenemos como muchos vacíos y la parte espiritual o la parte de contacto con algo superior o con generar paz, no hay, porque todo es recompensa inmediata y más es búsqueda de la dopamina que de recompensa rápida en lugar de otros sistemas, por ejemplo, el de oxitocina, que sería más de buscar el apego y el agape. Entonces, pues tenemos una sociedad de ultraconsumo donde todo es rápido e incluyendo la sensación de felicidad que tiene que ser rápida y express. Y bueno, en dadas esas circunstancias más, todo lo que ya hemos comentado respecto, por ejemplo, que los productos siempre son con un impregnados, de por sí la mercadotecnia tiende a hacer todo más admirable y más susceptible para que lo compres. Y eso pasa desde que ponen hormonas a los reses o a los gallinas, etcétera, o a los alimentos que se hagan más suculentos o a los productos estos azucarados que uno puede encontrar en un Oxxo que tienen altas cantidades de azúcar para explotar en el sistema límbico y generar mucha dopamina y mucha recompensa.
Bueno, pues eso dista mucho de, por ejemplo, una actividad espiritual que se puede hacer en un viaje, no sé, chamánico, por ejemplo, de peyote con los wirikutas allá en no sé, en San Luis Potosí, que es una ceremonia pues espiritual, que no tiene nada que ver con irse, por ejemplo, un rey. Entonces, pues esos contextos también sí tienen mucha diferencia. Y la cantidad de sustancia que se le administra por parte del narco para que sean más susceptibles a que el sistema de recompensa esté muy prendido de lo que consumo, pues es una realidad. Y pues, ¿qué proponemos para hacer, cómo mejorar esto? Pues sí está complicado porque cada sociedad lo resuelve como mejor puede y pues cada sistema político va a resolver como mejor está la sociedad. Entonces aquí nos encontramos en un problema porque pues en México sí tenemos como bastantes problemas para regular muchas cosas que son incluso ya legales como el alcohol y el tabaco o incluso la venta de inhalables, que a veces siendo productos legales y supuestamente regulados, ni siquiera podemos con ellos. Adelante, Armando. Gracias. Yo quería mencionar un par de cosas. El tema, pues es un tema de, digamos, de salud, aparentemente, o de, vaya, de estilo de vida, o de bienestar humano, o de desarrollo humano. O sea, es un tema humano, vaya. Y sí, tiene que ver con la salud. El problema es que hay una gran complejidad que tiene que ver con que no. Muchos de los procesos, digamos, patológicos que la persona puede vivir no atañen, salvo los psiquiátricos, justamente, por cierto, no atañen directamente la alteración de mensajeros químicos de forma, pues, muy significativa, como lo puede implicar el consumo, sobre todo si va progresando de sustancias psicoactivas, las que sean, ¿no? Sabemos que todas van a ir generando un estado de hasta cierto punto, adaptación, ¿no? Y el problema es que entonces, si ya la comida, por ejemplo, o como dice Mario, los deportes, ¿por qué no lo de la UFC, que pues no se ve particularmente sano o seguro para nadie, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que no solamente está esa parte, digamos, de lo que está afuera, que te gratifica, sino las sustancias aprietan el botón directamente ahí en ese circuito de anticipación de la recompensa. Entonces, los problemas que genera el consumo de sustancias psicoactivas están en un orden, digamos, como de magnitud o de qué tan directamente afectan al cerebro, como pocos otros, si es que los hay, digamos, ¿no? No estoy diciendo que no nos afecte lo interpersonal y el entorno, etc., pero que algo, digamos, incida de forma tan directa en la función cerebral, pues solamente con la excepción de las drogas médicas en psiquiatría, ¿no? Entonces, el problema es particularmente complejo y para acabarla de amolar, hay muchísimo juicio como moral, digamos, al respecto y una tendencia a verlo como una cuestión de la siguiente manera. Bueno, pues sea el señor que llega en abstinencia, como lo hemos platicado nosotros que trabajamos con esto, a urgencias porque tiene una abstinencia de alcohol y pues a él lo vamos a dejar al último porque primero le vamos a dar tratamiento al que no esté enfermo por gusto, digamos, ¿no? Y creo que entonces, pues entre la complejidad del fenómeno y la dificultad para estudiarlo sin juicio y sin sesgo de por medio, pues la verdad es que todavía estamos bastante, tenemos mucho que aprender, ¿no? Entre otras cosas, que la prueba que hoy día es este estándar de oro para lo del coronavirus, que es la PCR, no olvidemos que surge de una historia interesante en la que su creador cuenta directamente que había consumido LSD específicamente después de haber ya esbozado algunas de las primeras ideas para poder concretar lo que finalmente propone. Pues en ese artículo original que no sé si le granjea el Nobel, pero pues bueno, gracias a él, seguimos en estos días, por cierto, conociendo quiénes están enfermos y qué tanto virus tienen de esta cosa actual. Y ese fue un descubrimiento modelado y realizado
bajo el influjo de LSD, dicho por su propio autor, digamos, ¿no? Entonces, pues, no estaríamos hablando aquí solamente, como bien decía el doctor Lima, de una creatividad artística o subjetiva de algún tipo, como de sensibilidad personal, sino pues de una inteligencia particular que terminó abonando algo valiosísimo para la ciencia. Creo que en términos generales, el reto está como tanto a nivel de los países y de las personas, en el asunto de cómo logramos hacer cosas que quizá hasta abonen a nuestro equilibrio, o cuando menos no lo alteren, no lo perjudiquen, y cómo evitamos entrar en situaciones, ya sea por una u otra cuestión, que nos van llevando a una pérdida del equilibrio. Si las sustancias psicoactivas, como nos explica Natalia, pueden convivir, o sea, bueno, uno puede convivir o vivir con el consumo de sustancias psicoactivas sin perder como como el orden sano de las cosas en su vida, sin dejar de hacer lo que tiene que hacer, sin dejar de cuidarse, etc., pues no me interesa por lo pronto defender si es que está siendo terapéutico, pero definitivamente no habría por qué ni patologizarlo, ni diagnosticarlo, y mucho menos perseguirlo o juzgarlo. Correcto. En cuanto a la pregunta que hizo Mario de cómo podemos ayudar para este uso responsable, en mi caso personal, que definitivamente soy súper pro cannabis, no solo por el beneficio que he visto en mí, sino por el beneficio también que he visto en mi entorno de otras personas que lo consumen, tanto como uso adulto, como uso medicinal, definitivamente es la educación y poder abrir estos espacios de debate y de información donde se puedan dar diferentes puntos de vista desde el lado científico al lado de experiencia propia, pues es lo que va a hacer también que la gente pueda empezar a tomar una decisión más acertada frente a su consumo, pues con información y con información clara de cuáles son los efectos, de qué es lo que le puede, cuáles pueden ser las consecuencias, cuáles pueden ser los efectos secundarios, cómo puede dirigir de pronto más efectivo su consumo sin que esto alte vida. Y pues sí, definitivamente, yo personalmente me educo para poder educar y así poder desestigmatizar y naturalizar el uso de la cannabis desde la información. Desde la información y desde ahí pues partir el consumo. Digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nati, la experiencia más grande la tenemos en algunos países europeos donde incluso hay festivales de cierto tipo de música donde hay un stand donde llegas y revisas si tu droga es pura o si está afectada, ¿no? O estos ejemplos que hay en otros países como algunos europeos también que hay prácticamente clínicas auspiciadas por el gobierno donde llegan y les favorecen que la aplicación de heroína sea en condiciones menos dañinas, que no haya sobredosis, que no haya contagio por uso de jeringas contaminadas, cosas de este tipo, estrategias de reducción del daño muy interesantes. Creo que el principal conflicto cuando hablamos de recreativo y de este otro, repito, el consumo responsable, entiendo eso de responsable, de yo soy responsable de saber lo que me introduzco y la calidad y dónde lo compré, etcétera, y los efectos que tiene en mí. Pero cuando se ha cuantificado los efectos o los costos más importantes del consumo de drogas, no hablo de las legales, ahorita me voy a enfocar en las ilegales, hay dos grandes rubros que son altamente costosos y no es el de salud. Los más altos tienen que ver con discapacidad y que es desempleo, ausentismo laboral, baja productividad, bajo desarrollo académico, que eso le cuesta al gobierno y eso es de los impuestos que pagamos los demás. Y el otro tiene que ver con violencia y crimen.
los costos que tienen el consumo de drogas ilegales para los sistemas de justicia son altísimos. Y no me voy a enfocar en el tema del narcotráfico o de la gente que está detenida por mulas, perdón por el término, pero es el coloquial, el de estar cargando droga o traficarlo, no. Los costos que tiene que ver con violencia familiar, los costos que tiene que ver con accidentes, los costos que tiene que ver con conductas disruptivas que afectan la convivencia social. Y aquí es donde yo veo una postura en muchos países que llega a ser contradictoria e incluso como los extremos. Por un lado es satanizar el consumo. Todo el que consume es delincuente, y países, nos decía Raúl Martín del Campo en alguna de las mesas, pues hay países que por consumir drogas te meten a la cárcel o te encierran por años en tratamiento forzado, prácticamente como esclavo. Que eso es patologizar, eso es criminalizar el consumidor, que definitivamente creo que va en contra de derechos humanos y la dignidad de los seres humanos. Pero por otro lado también tenemos personas que consumen y que se cobijan después de haber cometido un crimen o un delito con decir: es que yo estoy enfermo, es que yo le pego a mi esposa porque soy alcohólico, es que yo no trabajo, no pago impuestos y todo porque soy adicto, es que yo tengo accidentes automovilísticos porque consumo LSD. Y cuando se caen estos modelos de justicia terapéutica con una postura sobreprotectora y que excusan la responsabilidad de eso en el consumo, pues definitivamente genera una polémica tremenda. Porque no todo el que consume comete delitos, pero definitivamente es muy diferente una persona que tiene una adicción y que ya el control de su consumo no lo tiene totalmente, y eso lo lleva a este consumo patológico y no puede controlar muchas funciones, impulsividad, y comete un delito, a una persona que tiene un consumo recreativo responsable y que a sabiendas de eso comete un delito. Y si a los dos los metemos en la misma situación, definitivamente no es justo. Yo creo que por eso el definir hasta qué punto una persona que decide consumir y que tiene el derecho de consumir, porque en México no es un delito consumir drogas, pero que por ese consumo tiene repercusiones para la sociedad, ¿cómo se va a ser responsable de eso? Excepto que fuera un adicto o dependiente, que eso ya es por enfermedad, pero si es por decisión propia y yo cometo algo a sabiendas de todo esto, ¿cómo? Se tiene que modificar el sistema de justicia, se tienen que crear programas de justicia terapéutica que aborden ese fenómeno, se tienen que tasar impuestos, se tienen que crear incluso mecanismos hasta en los sistemas de seguridad médica, ¿no? ¿Qué sí te cubre y qué no te cubre? Como pasa con el alcohol o el tabaco, ¿no? Perdón, Pedro. No, les iba a decir que tenemos media hora todavía, pero por favor interrúmpanse. Digo, el chiste es que podamos estar dialogando. Entonces, Nati, ni preguntes, tú habla y di: yo pienso esto. Irrumpe, por favor. Bueno, sí, con respecto ahorita a lo que dices, digamos, o sea, ¿cómo podrías tú también responsabilizar, digamos, a las personas que comen mucho azúcar o con muchos fritos? Porque ahí le están causando también un gasto médico altísimo al gobierno. Entonces, estás hablando de crear todos estos, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Costos. Sí, pero digo, o sea, de crear como todo este mecanismo, pues, para que te responsabilices de taxes o no sé qué, porque si consumes y eres responsable de esto y esto, pero sí, definitivamente el ser humano hace muchas cosas por las cuales igual no es responsable, ¿me entiendes? De su consumo, sí. Así mismo como lo es la comida. La gente come mal, no se cuida y eso crea unos cortos costos altísimos de salud. Por eso abrí yo diciendo: no me voy a clavar en el tema salud, me voy a clavar en dos: discapacidad y violencia y crimen. Y el comer hamburguesas, comer tamales o comer grasa no genera violencia. El consumo de psicoestimulantes mayores como la metanfetamina, la cocaína o la heroína sí lo produce. Y el querer excusar a una persona que no es adicto, que por su consumo comete delitos por esto, como que es un enfermo y que merece una medida alternativa en la cual no se hace responsable del delito como lo haría otra persona que no consume, no tiene sentido de lógica. La justicia terapéutica lo que busca es, por medio del aparato de justicia, el juez, las leyes, el derecho, fomentar que no se vuelva a cometer el delito como un agente terapéutico, como un tratamiento. Y cuando una persona de manera voluntaria, sin ser adicto, repito, sin tener la enfermedad, decide consumir una sustancia y agarrar un carro, o decide consumir una sustancia, ir al trabajo y por estar él manejando maquinaria pesada, mata a otra persona, eso tiene una responsabilidad enorme, enorme. Entonces, definitivamente esas son las cuestiones en las cuales hasta dónde el denominado consumo responsable
se puede cuantificar, se puede medir y se puede responsabilizar a la persona. Yo estoy de acuerdo contigo, es altísimo los costos de la obesidad y de la diabetes por malos hábitos y todo, y lo estamos viendo ahorita con lo del COVID. Los factores de riesgo más graves tienen que ver con eso, y por eso ahora sí ya vienen estas campañas de, pues se va a venir una cacería de gordos y nos van a perseguir y tienes que bajar y se va a venir contra las empresas y van a querer pasar más impuestos. Eso a nivel salud, pero violencia. Y sobre todo esta parte, repito, perversible. ¿Qué ha pasado con la marihuana medicinal en México con estos expendios? Están saliendo un montón de niños afectados por gente, perdón que lo diga una palabra, pero irresponsable, que compra dulces, chocolates con altos niveles de cannabis y los deja al alcance de sus hijos. Y niños que tienen 3-4 años se comen los chocolates porque hasta vienen preparados con eso. Entonces, ¿esa responsabilidad cómo se va a ver? Bueno, yo quisiera agregar algo que, como bien decíamos hace rato, bueno, pues cada sociedad como que enfrenta el problema de diferente forma. Entonces, ayer, como comentaba alguien de los ponentes, que cómo estaba el sistema de tratamiento y de prevención de adicciones en Islandia, ¿no? Y de eso que los niños pedían permanecer todo el día en la escuela y hacer actividades extracurriculares y regresar a la casa en el momento que llegan los papás. Entonces, bueno, dadas esas circunstancias, bueno, pues así es fácil hacer prevención y tener una regularización de drogas fácil y de tener como un consumo responsable y recreativo. Pero en una sociedad donde México, donde pues tenemos como las puntuaciones más altas de todo, por ejemplo, de abuso sexual, son de las más grandes del mundo y sobre todo, por ejemplo, en niños y en niñas, ¿no? Y generalmente son en gente cercana, primer familiar, pues lo más frecuente es el tío, el hermano, el primo o hasta el papá o el padrastro, ¿no? Entonces también tenemos como un problema grave de accidentes y de violencia doméstica, y mucha violencia doméstica, que eso ya es un tema que todo el país lo sabe, y que mucha está exacerbada y empeorada también por el consumo de alcohol. Y ahora que se ha puesto de moda el consumo de meta, que también genera grandes cantidades de violencia. Pero igual, dentro de esto de la enfermedad, como dice Mario, yo tendría ahí una observación con respecto a qué enferma y qué no, porque, por ejemplo, hay algunos, gente que se dedica, por ejemplo, al análisis de la delincuencia, ¿no? Expertos en esto, y hablan mucho de cómo es más bien, si es el delincuente es solo o es más bien creado por la sociedad. Y entonces, por ejemplo, en el libro de, cuando habla Michel Foucault en el libro de Vigilar y Castigar, hace una referencia, de hecho en el principio del libro habla cómo matan a un alguien que quiso asesinar al rey de una forma muy miserable y tortuosa, y es como para ejemplificar el ejercicio del poder sobre una persona. Es decir, también en ciertas circunstancias el poder de decidir o no decidir consumir una sustancia también depende de cómo es nuestra sociedad. Y aquí en México, dada esta circunstancia, por ejemplo, de cómo es el contrato social y cómo lo tenemos hecho con respecto a la convivencia, pues es muy malo. No nos respetamos, no nos queremos, nos tratamos mal. Hay mucha violencia, mucho abuso sexual, estamos dentro de los primeros lugares de tráfico de personas y mucho vacío existencial. Entonces eso es como un caldo de cultivo para consumo de drogas, no de forma experimental ni recreativa, sino más bien como explosiva y compulsiva, porque seguramente habrá seres humanos que tienen un consumo pues responsable, por así decirlo, y recreativo, pero cuando hablamos en las grandes masas y en las grandes urbes y a nivel pues ya de masas, pues el porcentaje que me parece que hace consumo recreativo y consumo responsable es una fracción mínima. No sé cómo vean eso. Fíjense que a mí me gustaría compartirles, continuando con la idea de Carlos, esta diferencia entre que una droga sea legal, sea ilegal, que sea el consumo responsable o que sea de recreativo o no recreativo, porque luego confundimos todos estos términos. Hay cosas que son recreativas y que son ilegales, y hay cosas que son recreativas y que pueden llegar a ser dañinas o que no son recreativas.
Entonces siempre tenemos que estar cuidando el uso de las palabras de una manera muy, muy adecuada. Porque, por cierto, que la mayoría de la gente que yo conozco que defiende o que propone que el consumo sea recreativo, nunca deja fuera de vista que tiene que ser un consumo responsable donde no lastime a uno mismo y donde no lastima a los demás. Digo, hay gente que no, pero hay gente que dice, no, yo es mi cuerpo y todo esto. Pero lo que yo quiero compartirles sobre este punto de vista es el aspecto social y el contrato social que acaba de decir Carlos. O sea, el consumo responsable, responsable no tiene que ver con mi cuerpo. O sea, la responsabilidad siempre es un concepto cultural y es un concepto social. Es que yo sea tal cual como lo dice la máxima del Benemérito de las Américas, yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no me meta en tu territorio y no te lastime. Eso es vital. Entonces, yo puedo estar libre de mi cuerpo, pero hay muchos comentarios aquí, por cierto, en YouTube, donde nos dicen que hay algunas drogas que sí lastiman a la gente, y es verdad, el consumo puede llegar a lastimar, pero hay gente que no, o sea, hay gente que puede llegar a consumir las sustancias sin que impacte gravemente en su salud y que luego impacte en la sociedad porque tiene que pagar el Estado todo el daño ocasionado por las sustancias, y es algo que se vale dialogar para proponer que sea un consumo responsable y que se permita. Y sobre todo no criminalizar, que eso es importantísimo, que en ese aspecto nuestro país y otros países han caminado, desde mi punto de vista, en la vía correcta para poder ayudar a toda la gente y sobre todo debatir promover el diálogo. Ah, otra cosa que es importantísimo, aquí está el botón de suscribirse, por favor, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanilla. Porque vamos a seguir subiendo videos de contenido en salud mental y como lo están viendo, estamos platicando y estamos entrevistando a personas que son especialistas en la materia. Muchas gracias y pues, Y adelante, Pedro, continúen. yo. Oye, Peter, Mario. con respecto a esto que quisiera agregar, con lo que dijo Mario, esto de la qué tanto vamos a responsabilizar a la gente. Bueno, también regresando a esto del contrato social y la parte del respeto, ¿hasta qué punto la parte social también está enfermando a las personas? ¿Y hasta qué punto también son responsables del consumo de la droga? Es decir, porque pues en generaciones anteriores, por lo menos, por ejemplo, en donde a mí me tocó crecer cuando yo era niño, pues la verdad la circunstancia de consumo de droga y de esto, pues era una cosa más bien como de, ya decir marihuana es como prácticamente uno era oír el infierno o ver la antesala al purgatorio, era una cosa extraña y rara, pero ahora la gente incluso de mi pueblo, es más chiquitos que mi pueblo y de más pegados incluso a la sierra, pues ya tienen consumo de cosas tan fuertes como anfetaminas, cocaína, crack y otras drogas durísimas. Entonces, de repente yo digo, bueno, no solo es la elección de una persona de decir drogarse y perder el control y volverse loca con el consumo, sino hay un contexto social muy fuerte que también tiene que ver con la forma en que vivimos y decidimos vivir como mundo occidental, donde todo es recompensa inmediata, todo es como transitoriedad, todo es como esto decía Bauman, como la fluidez de lo transitorio, incluyendo en las relaciones y el sentirse bien de forma rápida. Y así lo vemos con las generaciones actuales, que los chavos tienen poca capacidad de resiliencia, se quiebran a la primera, hasta les dicen la generación de cristal o de mazapán, que donde quieren la satisfacción pronta, poco esfuerzo y mucha frustración rápida. Entonces, donde la oferta de la droga es altísima, como incluso ayer nos comentaron en una de las sesiones, y bueno, donde también tenemos a padres trabajando todo el día y no hay una supervisión. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos tener un consumo recreativo y responsable en una sociedad que está hecha un caos y que, por ejemplo, tenemos a veces a dos papás trabajando todo el día y que apenas si pueden les alcanza para mantener un hijo? Y que el hijo vive todo el día solo, si bien le va con los abuelos, y los abuelos tampoco tienen la capacidad de tener control del hijo porque no son papás, son abuelos. Y bueno, pues a mí se me hace en una sociedad así muy complejo tener una sociedad que como bien decía Armando Patrón, que sea inteligente para tener un consumo responsable. No me parece que la mayoría de las personas, por lo menos en Latinoamérica, en específico en México, tengan las condiciones para tener este tipo de consumo. Me parece que solamente un sector muy pequeño lo tiene. Sí, Y pero perdón, nomás voy a hacer un comentario cortito ya en esa parte. Inclusive esa cuestión social es increíble, pero les decía, esto es hasta perverso y quizás estoy viéndome ligero con el término.
Les comento una experiencia. En alguna de las ocasiones que me tocó dar un curso en Sonora, precisamente de metanfetamina, una amiga muy querida psicóloga por allá me platicaba la experiencia en uno de los municipios de jornaleros. Los mismos patrones, los jefes de las personas que estaban ahí de jornaleros, les favorecían el acceso al cristal, a la metanfetamina. ¿Por qué? Pues porque trabajaban más tiempo, se cansaban menos y se volvían dependientes. Al momento que se vuelven dependientes, trabajan para seguir subsanando su consumo. Y lo malo es que precisamente esta sustancia que te aumenta el deseo sexual, que te desinhibe, que te vuelve con cuadros hasta psicóticos, favorece que haya violencia sexual y termina habiendo un mayor índice de violación a sus hijos menores de edad. Entonces, lo que dices es valiosísimo. ¿Qué tanto las personas que llegan a consumir en verdad son responsables de ese consumo? ¿O es este medio ambiente que muchas veces es perverso y que genera cierto grado de esclavitud? No, pues definitivamente. Por eso la cuestión es mucho más compleja de lo que parecería, ¿no? Como alguien escribió alguna vez, para todo problema humano existe una explicación simple y está equivocada, porque no hay ninguna condición que sea fácil de explicar, y esta es un muy buen ejemplo. Creo que hablar de esto tiene todo que ver con la cuestión de que, justo ustedes dicen de lo del pacto social, el pacto social es algo a lo que accede el ser humano evolucionando después de ser, digamos, una manada que pues quizá todavía no habla, cuando ya nos podemos poner a hablar, aunque todavía faltará mucho para escribir, pero cuando ya podemos comunicarnos verbalmente, bueno, pues entonces nos empezamos a poder como organizar de forma social. Y resulta que el gran tema siempre ha sido que si evolucionamos como animales en manadas, no estamos precisamente pues evolucionados para predominantemente la autorregulación, sino estamos evolucionados para tener una mente que es en esencia una entidad interpersonal y que entonces jamás puede quedar, digamos, verdaderamente aislada o analizarse fuera de su entorno, ¿no? Tanto al momento de su desarrollo como el resto de la vida. Entonces, creo que este conflicto o dilema entre qué tanto es sano estar en lo individual, en lo autónomo, en lo autosuficiente, en lo egoísta a veces, pero qué tanto también necesito ser parte de una sociedad sin la cual me muero en todo sentido, ¿no? Empezando por lo afectivo, ¿no? Entonces, creo que como pasa, nuevamente traigo este ejemplo de lo de la pandemia, pues la diferencia siendo que, bueno, pues a un señor tú no le puedes decir que si necesita salir a trabajar para no morir de hambre, pues que irresponsable, porque pues podría estar promoviendo de esa forma que haya más contagio, más transmisión, se quede más tiempo el virus circulando aquí y en el resto del mundo, y que qué poca madre, ¿no? Pero pues eso siendo tú alguien privilegiado que probablemente pues se puede quedar en su casa y hasta compartir con amigos como lo estamos haciendo nosotros ahora. Entonces, a diferencia de eso, por ejemplo, el uso de las sustancias tiende a juzgarse como algo que, a ver, de entrada es que esto no tendría por qué estar siendo un problema. O sea, el ser humano ya tiene sus problemas, digamos, sociales de toda la vida. ¿Por qué chingados además consumir sustancias? ¿Para qué hacernos lo más difícil? Sobre todo si ya tenemos dificultades sociales, económicas, educativas, etc., etc. La misma Organización Mundial de la Salud ya desde hace años ha publicado que el cerebro de las personas que viven en países donde no pueden tener acceso a una alimentación suficientemente buena va a haber sido para siempre un cerebro que pesará menos gramos y funcionará pues de manera diferente al de una persona que se pudo desarrollar de forma normal. Esas personas están en particular riesgo para desarrollar no solo un consumo experimental, sino francos problemas, hasta patología dual, incluyendo broncas psiquiátricas, no solo de adicciones, ¿no? Pero, pues, la verdad es que el COVID nos toca atenderlo a todos y nos toca cuidarnos entre todos. Las drogas no son la excepción, pero hay mucha resistencia a tomarlo de esa forma todavía y a ver que pues es algo que aunque tú no consumas y nadie de tu familia consuma, pues
Sí, necesitamos que haya servicios de prevención y tratamiento para los que sí lo puedan necesitar, así como para ti puede ser que un día se requiera una cama para que te hospitalicen por, no sé por qué problema médico, ¿no? Y bueno, pues las otras personas que no se tienen que hospitalizar por eso, por qué tendrían que pagar sus impuestos y pagar tu hospitalización por algo que a ellos les podría valer gorro, ¿no? Pero nunca es así. La cuestión es que siempre vamos a ser parte primero de un grupo, así que pues de ahí yo creo que la complejidad de administrar un asunto como este, que como además bien menciona Mario, es un problema formidable en todas, o sea, desde todas las perspectivas, también desde la jurídica, que es parte intrínseca de lo que se tiene que atender para poder ir atendiendo el problema de forma, digamos, integral o cada vez más integral. Pero no podemos renunciar a ello, ni se trata de decir, bueno, pues es que ya échenle ganas, aguántense, no se fumen sus toquecitos, no les cuesta nada, y pues ya nos ahorramos ese pedo, un pedo menos en la humanidad, ¿no? Que sería, pues además, pues una verdadera novedad, porque vivimos con él desde hace mucho, ¿no? Las historias de los problemas que ha causado el alcohol desde siempre y la transición de lo que sería el fármaco o droga terapéutica al tóxico o veneno o droga que te va a enloquecer, bueno, pues han existido desde que existían los fumaderos de opio, todo eso del láudano, como nos explicó el doctor Lima. Y la gran diferencia es que en aquel entonces, más bien había hasta una visión social, pues como, pues quizá de que era bueno, ¿no? Que los grandes señores se podían acostar a que les prendieran su pipa de opio, ¿no? Ahí los chinitos en algún fumadero, aquí bien chido, bien cómodo, pero pues, bueno, pues eso ha ido evolucionando. Creo que no tenemos por qué discriminar a nadie por eso, y es una cosa democrática que tenemos que atender como cualesquiera otros problemas que son no solo de salud, sino problemas pues humanos, ¿no? Que sí derivan de la convivencia, pero pues no le veo de otra, sino de qué se iba a tratar. Tenemos que aprender a convivir y pues la verdad es que en México, híjole, como bien dice Carlos, para poder llegar a tirarle un paro a las personas significativamente, la verdad es que sí tenemos que darles de entrada chance de que tengan para comer, que vayan a la primaria, que tengan chance de tener un trabajo. Porque a la hora de la hora, cuando uno ve a una persona que sí ya desarrolló un problema de adicción y que no es la muerte y que no es que todo está perdido y ya adiós a su vida, pero bueno, sí sabemos que para que se recupere no va a estar fácil. Y una de las cosas que va a ayudar más es que tenga una vida, o sea, que la persona tenga, como digamos, pues probablemente una familia, participa en alguna actividad grupal, estudia, trabaja, está interesado en lograr ciertas cosas, ¿no? Si una persona no tiene acceso y lo que le vas a decir es, ¿sabes qué? Regrésate a vivir a la calle, nada más eso, eso sí, mantente sobrio, nada de inhalantes, nada de crack, nada de metanfetaminas, puta, pues se me hace una irresponsabilidad de parte de la persona que se lo está diciendo. Una irresponsabilidad en tanto no nos hemos puesto a entender y a aprender lo que se requiere para procesar esto. Y una irresponsabilidad que nosotros lo creamos. O sea, no nada más que alguien lo diga, sino que la sociedad en conjunto lo crea. Absolutamente. Sí. Nosotros creamos ese escenario, ¿no? Perdón. Y me parece que hay que generar escenarios donde pueda existir un consumo responsable y recreativo, pero dada la circunstancia de generar, por lo menos general del país, no parece que sea como un lugar de digo, no me parece que de repente seamos como otros países, por ejemplo Holanda, que pues tiene sus broncas, pero pues no tiene las broncas que tiene Latinoamérica y en específico México, ¿no? O cada país tendrá su forma de resolver los problemas y su forma de afrontarlos, pero definitivamente, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, Uruguay, que tiene creo que 5 millones de personas, o Islandia, que tiene igual por ahí, que México, que son 120 millones, y casi por estados somos como una república diferente. Casi podríamos dividir al país en tres repúblicas, los del norte, los del sur, y que cada quien piensa diferente y come diferente y tiene sus problemas diferentes.
y luego con esa cantidad de violencia, porque desde que el ensayo del laberinto de la soledad menciona Octavio Paz que pues somos un pueblo muy festivo, que parecemos muy cordiales y correctos, pero dentro de nosotros llevamos una furia y un enojo que cuando nos emborrachamos y nos enamoramos, matamos y sale el enojo y la furia. Es decir, ahí está y alguna vez ahí en un chat lo puse con algún compañero, con Rodrigo Davides, por cierto, lo leyó Peter, que igual lo vemos en el Twitter, como toda la generación está de odio que ponen y que hay una exaltación de enojo. Y yo creo que para tener un consumo de drogas que pudiera ser, pues, no saludable, pero más bien responsable y recreativo, tendríamos que tener un ambiente donde no hay ese enojo, ese resentimiento, ese rencor, esa pobreza, esa falta de alimentación, de oportunidades. Porque, por ejemplo, a lo mejor, como bien dice el doctor Patrón, a lo mejor no me mandan a la calle, pero si me van a mandar a mi casa, y ya no voy a fumar marihuana, pero tengo ahí al papá que se pone hasta la madre, le golpea a la mamá, se pone borracho, es agresivo, violento, pues, y le digo, no, y no fumes, caramba, porque aparte te va a hacer daño, güey, no puedes fumar. Entonces, ¿con qué herramientas lo mando a la casa con esa cantidad de violencia? Pues es muy difícil. Alguna vez un paciente llegó que era maltratada mucho a la esposa y al hijo, y yo ya estaba muy harto de escuchar tanta violencia. Entra el paciente maltratador y se pone a chillar conmigo. Me dice, doctor, sí, maltrato mucho a mi familia, pero quiero decirle que yo vi cómo mi papá mató a mi hermano y lo colgó junto, vivimos mi mamá y yo, y desde entonces soy así. Y entonces uno puede juzgar muy fácilmente, pero no sabemos qué dificultades tiene que cargar la gente que a veces se engancha de la droga. Y no es lo mismo engancharse de la droga a que pasársela bien y que, no sé, pues, a lo mejor ser un surfista en California, o sea, California, donde tengo todo, me la paso chido, estoy tranquilo y me echo mi cannabis de vez en cuando, a un chavo que está, no sé, en Chimalhuacán y no tiene, pues, la única salida que se distrae es fumando mota. ¿Cómo puede ser un consumo recreativo una persona que está en esas circunstancias? Pues es todo un reto, Nati. Pero tiene derecho a intentarlo, ¿no? Tiene su derecho, pero socialmente, Nati. Perdón. Yo personalmente, desde ese lado en donde también he vivido en un entorno de consumidores de drogas, y no solamente de la cannabis, sino de otras sustancias, he podido ver cómo personas que tienen ese tipo de problemas, donde les hace falta su familia o donde viven en entornos agresivos o con ciertas otras cosas que les afecta, pues son muchos más propensos a gustarle las drogas y a volverse dependiente de las drogas, más que por la sustancia en sí, por todo el background de experiencias y de su entorno que hacen que quieran escapar de su realidad y apegarse, pues, de estas drogas para poder encontrar un alivio a lo que ya están viviendo. Y volviendo al tema de que en México, pues, tiene un alto índice de violencia y de otras cosas en el entorno que harían que una persona estuviera, pues, más propensa a pegarse de las drogas. Hay que reconocer que todas estas sustancias ya están y que todas estas sustancias cada vez son más abiertas y la gente tiene alcance a ellas. Y entonces, desde mi punto de vista, lo primordial es eso, dejar de satanizar y poder educar para que la persona pueda desde ese punto tomar una mejor elección, porque ya están y la gente está tomando la elección de usarlas, de hacerlas parte de su vida, de desahogarse en ellas de pronto de lo que ya están viviendo, sin conocimiento, haciendo que esto altere vuelva un poco más peligroso su consumo. Muy bien.
Sí, me parece igual que, por ejemplo, hablando un poco de libre albedrío, perdón, yo me pregunto entonces, ¿cómo puedo yo tener un libre albedrío cuando todas las circunstancias me son adversas? Entonces, por ejemplo, la capacidad de elegir un consumo de una sustancia cuando tengo todo en contra y entonces me anestesio, la depresión, la ansiedad, la soledad, la frustración, el enojo, etcétera, pues ya no hubo una libre albedrío. Entonces, por eso me parece que es como complicado poder tener una sociedad que pueda tener, como bien dice Mario, un consumo responsable cuando estamos, pues, en las circunstancias que estamos. A mí me gustaría agregar un detalle sobre, ya saben que soy psicoanalista grupal con mucho gusto, y entonces hablar sobre aspectos grupales es para mí vital. Pero les voy a compartir que una querida amiga, que se llama, cuyo nombre es Raiza Somorrostro, tuvo a bien regañarme y me dijo, oye, también regaña a Mario porque en la manera en cómo están llevando los conversatorios son muy machistas y no hay una perspectiva de género. Y la verdad es que sí metimos la pata, Mario y yo, ahí fue nuestra culpa que no vivenciamos eso, no lo vislumbramos. Pero la razón por la cual estoy comentando esto son por dos cosas. O sea, la primera es porque en YouTube, hemos tenido mucha participación de mujeres. O sea, Claudia Velázquez nos dice, sin duda, el uso recreativo inocuo es una utopía social. Mónica Puyol ha estado constantemente con nosotros y dice, esa conquista, y en mil más comentarios de mujeres. Y bueno, y la razón ya finalmente por la cual comento esto es porque solamente a través de la palabra, cuando nosotros podemos decirle a otra persona, oye, te está sobrepasando o algo no está ocurriendo bien, le podemos permitir a la persona que está enfrente o a la persona que está al lado modificar su conducta para mejorar las cosas. Eso es vital. O sea, la capacidad que tiene la sociedad o la capacidad que tienen los vínculos sanos de ayudar a frenar a la persona que no cometa babosadas es importantísima. Entonces yo le agradezco mucho a esta amiga Raiza que me haya dicho, oye, la están regando porque sí necesitamos incluir el punto de vista femenino. Y por cierto, Nati, por favor, habla, irrumpe, porque si metimos la pata, debería haber al menos otras dos o tres mujeres para equilibrar, y eso sin querer es violento. Digo, eso sí quiero aclarar, acepto que este es un acto violento, o sea, violenta la equidad de género, pero fue un acto involuntario, o sea, no lo pensé, pero eso es algo que es el compromiso que tenemos que asumir todos los varones de este país y del mundo. Necesitamos tener una perspectiva de género más eficaz para darle voz, porque también la omisión es una violencia. Eso es lo que tenía que decir. No, pues ahora sí que yo nada más quisiera como que insistir en este punto de no es que sea una propuesta, como si se tratara de una propuesta, me parece que sin duda alguna es un ideal utópico. Yo creo que, sin embargo, estamos hablando de una situación que es real desde hace mucho tiempo. El consumo recreativo existe, y para fines prácticos, si pensamos en definirlo rápidamente, podríamos decir, pues es el que no tienen ni las personas que nunca han consumido, porque no han consumido, ni tampoco las que ya perdieron el control y ya desarrollaron un problema patológico. De hecho, entonces, nos quedan las que son siempre la mayoría de las personas que consumen sustancias psicoactivas, como poder tomarse una copa de vino, o quizá dos, o una cerveza, o quizá fumarse unos pipazos de marihuana. Ese tipo de, claro, con las distinciones en términos de regulación legal, que con eso yo no me meto, de todas maneras sí me atrevo a decir que la regulación tiene poco de científicamente sustentada. Como todos sabemos, todavía se puede avanzar por allá mejor, ¿no? Pero lo cierto del caso es que, pues, es un problema real y no podemos dejar de atenderlo. Como bien dice Carlos, es todo un dilema. ¿Cómo podría yo concebir que este chavo en tal situación o esta chica en tal situación de desventaja en todos los sentidos va a poder optar por consumir de forma realmente recreativa? Pero el problema es que ella lo va a intentar, o sea, o muchas veces eso es lo que se va a buscar. No van a buscar desarrollar un problema de adicción, quizás sí, como dice Natalia,
escapar de lo que viven, tener cierto grado de sensación de control sobre su vida que de ninguna otra manera tienen. Entonces, no solamente no es que sea, no es ideal que consuma, pero desafortunadamente es quizá aún más probable, y tenemos que aprender a conducir a las personas. Probablemente a este chico habría que decirle: mira, brother, yo sé que te está gustando sentirte así high cuando fumas marihuana, pero si tomamos en cuenta que tienes esto, 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 tu papá estuvo psicótico, tienes un hermano con esquizofrenia, por decir algo, además de todo lo social, pues entonces trataríamos de decirle: brother, tú no puedes tener un consumo recreativo, eso para ti sí de plano no puede existir, ¿no? Pero creo que de otra manera, atenderlo de otra manera, sería como pretender regañar a las personas, y creo que esa actitud, por cierto, tiene mucho de patriarcal, mucho de machista, poco de dialogante, poco de abierta. Esa ley que dice: a ver, hijo, aquí no se pueden consumir drogas, pero si quieres te compro aquí tus caguamas para que te pongas bien borracho con tus amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación es verdaderamente compleja, pero es real, no nos la vamos a ahorrar. Es como lo de la pandemia, llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a vivir con eso. No más que lo que es interesante es que ahí la llevamos en cuestión como de 3-4 meses con una cosa tan complicada como una pandemia, y con este asunto con el que llevamos no sé cuántos años viviendo, parece que seguimos en el punto de partida. Pues sí, sí, pareciera que después de tantos milenios de consumo de sustancias psicoactivas, pareciera que estamos en el mismo dilema. Dicen que un verdadero dilema es cuando las dos opciones o todas las opciones del mismo dilema son malas, ¿no? Entonces un poco estamos en ese dilema filosófico donde todas las opciones pues no son necesariamente buenas. Pero pues la realidad es que está y existe, y que tenemos que ver cómo la vamos a subsanar, porque también creo firmemente que no es la misma forma en cómo lo puede solucionar un país que otro, y pues creo que también todo empieza desde nivel muy personal, desde casa. Entonces igual el núcleo está en la casa, y también soy de la política del doctor Patrón, que no es como la idea llegar otra vez al control ahora hasta de la mente y del mundo interior de las personas, ¿no? Y de lo que puedan hacer con sus mentes y pensamientos, porque esa ya es la mayor invasión, pero tampoco que se rompa el contrato social donde nos afecte a otros, lo que otro haga bajo su supuesto derecho y su supuesta libre albedrío, que eso también de libre albedrío yo lo pondría entre comillas, porque pues no me parece que exista libre albedrío cuando hay unas circunstancias sociales muy malas donde predispone al consumo, y pues más que a un consumo recreativo, pues más bien a una anestesia de las emociones, y que eventualmente nos lleva más riesgo de presentar una adicción y problemas psiquiátricos, entre muchas otras cosas. Y yo, a mí me gustaría hacer un comentario en esto nada más. O sea, de que es un problema complejo, de que tiene muchas aristas, creo que todos lo sabemos, pero definitivamente todos tenemos una gran responsabilidad en hacer algo, y definitivamente no podemos partir desde información que no es nuestra. Los escenarios de muchas tomas de decisiones en México son de países que no se parecen en nada. Lo que estamos viendo de repente de información científica sobre drogas es en países donde la calidad de droga es muy diferente. Lo que estamos viendo sobre muchas estrategias de prevención de tratamiento son en escenarios sociales muy diferentes al nuestro. Entonces, mientras no generemos indicadores reales y dejemos esta demagogia de tomar países o datos de otros países y asegurar que pasa lo mismo en México, esto no va a cambiar. Mientras no empecemos a escuchar a los consumidores, a ver sus necesidades, a ver los tipos de consumidores que hay y por qué es que consumen, no vamos a hacer algo que sea un traje para nosotros. Y sobre todo, creo que se ha hecho demasiado, demasiado énfasis encargarle al consumidor, porque si hay tráfico es el consumidor, si hay narcotráfico es el consumidor, si hay violencia es el consumidor,
pero creo que ahorita podemos ver que hay muchos responsables, los papás que no generan buenos modelos de crianza, los sistemas educativos pésimos, México estamos reprobados en los últimos lugares a nivel educativo, los sueldos asquerosos que existen en México, ¿cómo es posible que tengamos sueldos muy por debajo de otros países menos desarrollados que el nuestro en América del Sur? ¿Cómo es posible que México sea de los peores lugares para trabajar por la sobreexplotación laboral? Simplemente con lo del COVID, ¿qué se ha visto con el gremio de la salud? Explotados, mal pagados, degradados por la sociedad y de alguna manera como tiburones entre este modelo de médico de aprender como caníbales y frustrarnos de alguna manera, es absurdo. Y otra vez, mientras no seamos lo suficientemente sensibles para reconocer que lo que estamos de repente poniendo como políticas de drogas no está pensado en la realidad de México, vamos a seguir repitiendo errores. ¿Cuántos, y nada más es una pregunta al aire, todos aquí, Nati, no estoy seguro si tú, pero por lo menos en la sociedad civil sí estás muy involucrada, pero nosotros cuatro hemos trabajado en la política pública en diferentes niveles, a nivel federal, a nivel estatal, tú has sido comisionado contra las organizaciones de Puebla, mi querido patrón estuvo en los puestos más importantes de la CONADIC, Pedro Camacho estuvo como fundador con Raúl Martín del Campo en el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, y lo hemos visto, ¿cuántos programas de prevención se han evaluado realmente en México? ¿Cuántos de los modelos de tratamiento que estamos utilizando en verdad están pensados en la población mexicana? Y hablo desde el Instituto Nacional de Psiquiatría hasta los anexos. Estamos maquilando de una manera demasiado insensible. Tenemos que escuchar a nuestros consumidores, tenemos que escuchar sus necesidades, tenemos que involucrar la parte espiritual, la parte cultural, la parte de las deficiencias que tenemos como población. Mientras no hagamos esto, creo que como siempre vamos a quedar en la conclusión de es un problema muy complejo y pues algún día se va a resolver. Creo que tenemos que empezar a medir. Pues sí, Chief, creo que parte de la solución está mucho en la parte de la sociedad civil, como lo han hecho de repente pues los padrinos o las madrinas o los anexos, pero creo que a nosotros nos toca como profesionalizar más y como difundir más el mensaje, ¿no? Como la parte que nos toca como técnicos y profesionales en el área, como por ejemplo estos foros que a mí me parecen como muy maravillosos que se puedan generar porque pues es información abierta para la gente. Y creo que eso es como podemos cooperar en nuestra consulta privada también, en nuestra consulta pública y en lo que nos toque, puesto que no hay una solución fácil. Y más bien a veces parece que los gobiernos es fácil culpar a los consumidores y le echan la responsabilidad a ellos cuando pues también el sistema de los mercados y cómo está hecha la sociedad y pues el sistema de mercado no ayuda. Entonces, pues esto de que de repente tenemos el poder adquisitivo cambió mucho. Yo de repente veo, por ejemplo, la película de Roma y veo al médico este de la película que con médico del IMSS que con su carro super padre y su casa y sus muchachas, tiene dos muchachas y la señora y sus hijos y aparte vive la suegra y aparte se da el lujo de hasta tener otra casa con otra esposa. Y es un médico del IMSS de los 70s y 40 años después a veces tenemos los mismos médicos trabajando 24 horas, los dos esposos todo el día y eso por no decir el gremio médico, pero así tantos y peor. Todavía los médicos tenemos como ese chance de ganar un poco más, pero si eso es con los médicos y que luego están los dos padres trabajando todo el día y luego apenas pueden con un hijo, ahora imagínate, yo no quiero pensar si esto cómo podemos cuidar y tener atención y crianza de una buena crianza cuando no estamos todo el día en la casa y todo el día estamos trabajando y no hay forma de relacionarse con los hijos y cómo se relacionan y aprenden el mundo es a través de las iPads y del comercio y de los comerciales y los espectaculares y de lo que las grandes corporaciones les quieren vender, que es satisfacción inmediata. Entonces yo lo veo muy difícil. Entonces, pues mucho empieza en la casa. Exactamente. Frente a eso, yo quería añadir también para todas las personas que nos estén escuchando, que nos vean, que también tienen esa responsabilidad o que también pueden dar o aportar ese granito de arena en su entorno, con el conocimiento que estén adquiriendo aquí y no estigmatizando o no tachando o alejando a personas de su entorno o de su familia
que tengan de pronto cierta adicción a cualquier sustancia, sino quizás indagando y haciendo como todo este estudio de cuáles son las necesidades del consumidor o de la persona que se está acercando a estas sustancias, el por qué. O sea, todos tenemos ese poder de hacerlo diferente y de pronto de hacerlo mejor, cuestionando el por qué, el cómo, sin estigmatizar y sin hacer a un lado, que pienso que es un problema muy grande para la gente consumidora. O sea, que hace que el hecho de que no tener apoyo, de que no haya alguien quien esté de pronto preguntando qué hay detrás de este consumo, pues hace que sea más nocivo y que no haya de pronto un poco más de control. Entonces, a todos ustedes que nos están escuchando, qué chévere que estén haciendo parte de este foro. No se olviden de pulsar el botoncito de suscribir y pues de tomar acción también en sus entornos. Yo quisiera saber... ¡No te oyes, Pedro! Ah, que ya estamos sobre tiempo. Perdón, gracias. Pero, no, al contrario, yo por mí sigamos platicando. Si no tienen prisa, yo creo que nos podemos tomar unos 5, 10, 15 minutos más. Y, ¿les parece bien? Pues estamos de acuerdo. Por supuesto, yo quiero hacerle una pregunta a Natalia. Para ti, Natalia, ¿qué tanto ha sido este asunto de sentirte discriminada porque te guste mucho la ganja y pues hasta lo ostentes con tanto orgullo en tu sobrenombre? Y bueno, y pues no sé si sea una pregunta que hago desde el sesgo inevitable de ser un macho no tan opresor, pero sí parte de un sistema patriarcal inevitablemente. Pero te preguntaría, ¿tú sientes que es más difícil? ¿Te discriminan pues mira, más por ser mujer? La verdad es que yo nunca he sido pacheca de closet. Siempre he externalizado y hablado con mucha naturalidad frente a mi consumo. Siento que en mi vida he sido más estigmatizada por ser una mamá joven que por el uso de la cannabis, pero por mi postura, porque la gente que ha llegado a conocerme ha llegado a conocer a una consumidora de cannabis que lo ha hecho siempre natural y abiertamente. Entonces, como que elimina un poco el morbo de ay, ¿qué será? Y esto, y han podido ver un ser humano sano, tranquilo, bondadoso y con muchísimas virtudes, que aparte siempre he dicho que también el esconder algo da al otro pues para pensar de que es malo. Entonces, como en mi casa siempre, o sea, de mi parte siempre ha sido tan natural y he sido tan abierta siempre. ¿Puedes apagar eso, bebé? He sido tan abierta para hablar del tema, eso ha hecho que se rompan esas barreras como del estigma y del tache. Entonces, no lo he vivido. Sí, claro, me encuentro muy comúnmente con personas que no están de acuerdo, que lo verían mal, pero pues siempre igual lo expongo desde mi punto de vista, desde el punto de vista también científico y desde mi ejemplo como consumidora de uso recreativo, que en ningún momento ha afectado mi desarrollo como un individuo normal. Completamente. Yo creo que de hecho lo que sí es una utopía es pensar que todos nos vamos a poder regular tanto interpersonalmente como individualmente de las mismas formas, ¿no? Y pues pensar que
la sociedad más sana sería esa en la que de forma espontánea todos sus ciudadanos se encuentren en plena sintonía deseando una permanente sobriedad, pues bueno, esa sí me parece una utopía. Probablemente más en los países latinos donde nos gusta emborracharnos, y no necesariamente emborracharse es lo mismo que beber, ¿no? Pero pues hay culturas en las que se acostumbra más beber, hay otras en las que se acostumbra más, pues, como que agarrar la fiesta, ¿no? Y entonces, pues, a lo que voy es a que creo que probablemente la mayoría de las personas en el planeta votarían porque sí, vamos a apostarle a una humanidad sin drogas y sin alcohol, digamos, sin psicoactividad exógenamente inducida, que no sea la que derive de estar con las mascotas, los amigos, hacer deporte, etc. Creo que eso no va a pasar, aunque hubiera la mayoría de las personas interesadas en eso. Las que son consumidoras tampoco son tan poquitas y nunca han sido tan poquitas y no van siendo menos, ¿no? Y tampoco digo que es un signo de progreso que las personas consuman más alcohol o drogas, pero sí que lo hagan con mejor información y que estén un poco más conscientes de en qué se están metiendo, ¿no? Me parece que esa es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como profesionales de la salud, promoviendo de entrada, por cierto, entre otras cosas, que haya salud mental. Y yo no veo, como describe Natalia, que un consumo de cannabis como el que ella ha tenido sea una condición que riñe necesariamente con que esté sana mental, físicamente. Claro, porque ella ha podido tener un consumo que ha manejado sin perder el control, sin una cuestión compulsiva. La verdad es que la mayor parte de las personas que consumen con frecuencia sustancias psicoactivas sabemos que están dentro del grupo al que pertenece Natalia. Así que el consumo recreativo es completamente real. Lo que tenemos que hacer es aprender a hablar de él sin que sea tanto un tabú, ¿no? Creo yo. Correcto. Es que yo pienso que desde que se abran esos espacios en donde se pueda hablar con naturalidad y sin juicio de esto, se pueden compartir ideas, experiencias, conocimiento, que haga que simplemente el individuo tome su consumo de una manera quizás más ligera o simplemente con mejor información para tomar una mejor decisión a la hora de tenerlo. O sea, como digamos en los últimos años se ha desarrollado mucho la buena alimentación. Antes uno no tenía de pronto todo ese conocimiento de que la papa con el arroz y con no sé qué, pues era muchísimo para el cuerpo y que era dañino y que quizás uno lo podía hacer diferente. Ahora, teniendo uno toda esa información, puede decidir si come carne o come pescado, o come frutas o come carbohidratos o no. Entonces, es poderle dar esa opción con conocimiento de que la otra persona tome una decisión de su consumo basado en información que haga que reduzca los riesgos. 9-15. Me parece que es muy correcto eso que dice Nat, porque sí es verdad quitarle el estigma al consumo y sobre todo a la gente que no tiene una disfunción. Y aunque la tenga, porque muchas veces, por ejemplo, es común que todo el mundo se entera, por ejemplo, el caso de los chicos que se drogan, todo el mundo se entera que se droga hasta el vecino y el maestro, y los últimos en enterarse son los papás, por ejemplo. Entonces, y también sí hay mucha diferencia entre un consumo, como por así decirlo, como cuando alguien se echa una copa de vino, se puede echar un tabaco, un puro o un cigarro de marihuana. Pero igual, creo que hay gente que puede tener ese privilegio y hay otros que no, por diferentes circunstancias, ¿no? Pueden ser sociales, biológicas, psiquiátricas, psicológicas, etcétera. Pero igual, quitarle el estigma es como muy parecido a esto de hablar de la parte sexual, es también quitarle el morbo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de forma normal y franca y hablamos de penes, de vaginas, de senos, y como normal, pues como una exploración médica, pues ya se pierde el morbo. O sea, yo no me imagino algún médico echando morbo estudiando anatomía. O sea,
pues termina siendo algo normal, ¿no? Se le quita el morbo cuando hablamos clara y francamente de las cosas y no nos andamos escondiendo, y me parece pues, muy valioso que lo hagas, Nat. Felicidades. Ojalá hubiera gente más valiente que pudiera ser como, pues, tener un consumo pues, más funcional, ¿no? Eso esperaríamos todos, que alguien que se puede echar una copa, dos o tres copas y ser funcional y no terminar en una borrachera como clásicamente lo hacemos en México, que no nos echamos dos y tres, sino llega el fin de semana y nos atascamos todas las botellas de alcohol, cosa que, pues, no es funcional. Yo creo que aquí cabe mucho una palabra que es algo muy sonado ya, que es equidad o esta igualdad, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo con algo. No a todos les afecta igual la sustancia. No todas las sustancias son iguales. Y estoy hablando incluso de la misma marihuana. Es diferente si no hay un buen control de la calidad, etcétera. Pero aquí el problema es cómo se va a lograr esa equidad. ¿Cómo va a tener el mismo derecho de consumir marihuana de manera recreativa alguien que tiene esquizofrenia, que alguien que tiene depresión, que alguien que no lo tiene, alguien que viene de una familia bien estructurada y alguien que no, alguien que no tiene recursos económicos y alguien que sí? O sea, en este concepto de un consumo recreativo o responsable, pues tendríamos que el país o la sociedad debería de otorgarles las mismas oportunidades para tener este consumo y poderlo sostener, pero mientras no tengamos esa igualdad o esa equidad de oportunidades, los que padecemos de enfermedades mentales y los que no, los que tienen acceso a universidades privadas y los que no, los que vienen de familias disfuncionales o no, es muy complejo hablar de liberar tan fácilmente. Terminaríamos haciendo otra vez una coartación de los derechos humanos, porque en algún momento va a terminar siendo como con cartillas, ¿no? Si tú tienes todas estas características, puedes consumir, si no, no. Y eso es discriminar a las personas. O puedes tener hijos. 9-20. Si cumples con estos requisitos, ahí se los dejo de tarea para que lo reflexionen. Exacto. Porque para eso, que me parece mil veces más trascendente, incluso también para prevenir las adicciones en la descendencia, pues bueno, y no es que yo esté proponiendo que las haya, pero pues no hay leyes, digamos, que lo restrinjan. Estaría bueno que empezáramos a pensar así en otras cosas como las drogas y las adicciones. Gracias. 9-20. Oigan, tres comentarios, bueno, tres anuncios que son importantes. El primero que les tengo que dar. En AMPAC, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, ayer se me olvidó dar los teléfonos, pero dije que hoy justamente los iba a dar. Y los teléfonos de atención para la gente que requiera psicoterapia y que necesita apoyo en su salud mental son los siguientes: 55-15-10-41 y 56-61-53-21. Anuncio número uno. El segundo, les mandan a saludar, que yo estoy seguro que a Mario y a Carlos les va a dar mucho gusto, Mariel Tapia. Dice, definitivamente las políticas de salud pública necesitan incluir a los usuarios. Si se quieren estrategias efectivas, hay que tomar en cuenta todos esos factores individuales, sociales y culturales. Y saludos, les mandan mucho cariño a ustedes. Y el tercer anuncio finalmente es que mañana tenemos otra plática que es muy interesante a las 11 de la mañana en el canal de Enquiapsimia, que es Neurociencias de la Psiquiatría Computacional y el Psicoanálisis. Y vamos a debatir justamente sobre algunos aspectos sobre la neuropsiquiatría, sobre aspectos de computación y del psicoanálisis, obviamente. Y ya, ese era el anuncio. No, pues muchas gracias. Ahora sí que Saludos a Mariel. Saludos para toda la gente que... Y saludos que a Sandra Izquierdo también. Y sí, saludos a todos los que nos ven, a la licenciada Claudia, a todos los demás. A Pri. Y pues sí, creo que pues hay que invitar más mujeres definitivamente para que esto se ponga más interesante y útil. Pues bueno, entonces vayamos cerrando, ¿qué les parece? A mí me gustaría empezar para que termine Mario, digo, y para que se vayan cerrando cada quien, pero a mí me gustaría platicar solo brevemente sobre qué es la protección antiestímulo. En psicoanálisis tenemos el concepto de la protección antiestímulo, que significa que a los infantes y a determinadas personas hay que protegerlos de determinadas cosas para que no metan la pata. Entonces, por ejemplo, hay que proteger a los infantes de excesos de información sexual o de abuso sexual para que no desarrollen alguna patología. Y también tenemos que hacer protección antiestímulo, y eso lo digo por lo que dijo Carlos. O sea, Carlos nos estaba platicando sobre las diferentes versiones de cómo el contrato social, si no está bien cuidado, entonces el otorgarle
drogas a un niño o exponerlo demasiado a la violencia, entonces eso favorece a que el consumo, en vez de que pueda ser de una manera equilibrada y que le pueda ayudar, al contrario, lo perjudique. Entonces necesitamos cuidar a la familia. Finalmente, también todo lo que estamos platicando en el foro del día de hoy, recuerden suscribirse aquí abajo en la campanita, pero todo lo que hemos estado platicando es el retorno de los valores como parte crucial del contrato social. En todos lados, el tratamiento de la salud mental está involucrando la espiritualidad de los valores, y eso es importantísimo que no se nos olvide. Gracias. ¿Quién continúa? Ya para cerrar. Pues yo les digo algo, nada más rapidísimo, que es pues que hay que entrarle a este asunto y que está súper complicado, pero pues vuelvo a poner el ejemplo de lo de la pandemia. Ahí como no tenemos chance, vamos a tener que aprender a calibrar hasta un semáforo, que sea azul, morado, no sé qué, porque pues es parte de lo que hoy día tenemos que hacer para poder seguir viviendo. Bueno, y pues el problema de las drogas y las adicciones, creo que también, y pues veámoslo como un tema humano, o un problema humano, pero pues de verdad sin discriminación, y pues pues hablemos libremente de eso. Como bien dijo Natalia, eso va normalizando las cosas, tanto las que son sanas como las que ya se salieron de control. Mantener las cosas en silencio, pues nunca va a ayudar, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por cierto, y ha sido muy gratificante poder conversar con ustedes, colegas, incluida Natalia, Pedro, Carlos, Mario. Gracias. Bueno, pues siguiendo al doctor Patrón, encantado de saludarlos y verlos por esta interfase, al Chief Mario, al Peter y al Super Chamán y al Patrón. Bueno, pues también a Natalia le quiero agradecer, gracias por ser valiente y enseñarnos una parte que es importante, la parte femenina y la parte de que, bueno, pues que está abierta respecto al consumo, y eso está bien para quitar el estigma. También recordar que, bueno, pues a veces tener libre albedrío es una situación un poco complicada cuando tienes todo en tu contra o las situaciones adversas. Entonces, en ese sentido, se me hace que tener un consumo recreativo y responsable, pues se ve más bien como una fantasía. Querer controlar todo también me parece como que un sistema patriarcado que, bueno, y de, como les decía, como de mucho esto de Foucault, de querer controlar todo, pues tampoco va por ahí. Lo más adecuado sería como autorregularse, en una sociedad que se autorregule, que se automodule, que ese sería como la utopía incluso de los anarquistas, ¿no? Una propia sociedad que se pueda autorregular, que sería lo más maravilloso del mundo. Pero mientras no nos podamos regular ni a nosotros mismos, bueno, pues regular a la parte social está cañón. Pero creo que todos podemos empezar precisamente por donde es más importante, y es con uno mismo y en tu entorno. Entonces, el primer paso que me parece es que es como buscar un parte de paz y reconciliación con uno y con su entorno, desde el uno, desde la parte mental, espiritual, social, familiar, etcétera, pues para tener como mejores satisfactorios y no estarse colgando de una sustancia o alguna otra cosa, como puede ser la comida o el juego o cualquier otra cosa, que nos llene vacíos. Y bueno, pues un gusto saludarlos, saludos a todos los que nos ven. Y muchas gracias por la invitación, es un gusto platicar con ustedes. Yo también les agradezco mucho por haberme permitido expresarme y compartir este panel con ustedes y pues a todos en casa que nos han escuchado. Les digo, para mí es muy importante educarse para poder educar a su entorno y poder abrir este tipo de espacios seguros, sin juicio, en donde uno pueda también exponer, quizás no con estímulo, pero sí con franqueza y naturalidad acerca de estas situaciones que pues están pasando y de estas sustancias que se encuentran pues en cualquier lugar y a las cuales la gente tiene acceso. Sí. Natalia, un gusto conocerte.
Creo que hoy nos has dado a todos los que estamos aquí en el panel y a las personas que nos están siguiendo por internet una lección de dos valores muy importantes o cualidades enormes, que uno es tolerancia, y yo quisiera ver esa tolerancia en muchas de la contraparte, la parte científica, la parte de repente como que quiere castigar y que criminaliza a los consumidores. Has escuchado con mucha paciencia, has sido muy prudente con tus comentarios, y personas así son las que dignifican y las que dan credibilidad a esta condición del consumo responsable. Ojalá que cada vez haya más empuje de eso, no nada más de creencias, sino de ejemplos. Eso es muy valioso. ¡Qué valiente! Querido amigo Armando Patrón, cuando yo te conocí y sobre todo tuve algunas oportunidades de hablar de neurociencias, hablar de farma, hablar de drogas, fuiste una de las inspiraciones para yo ser adictólogo, tanto tú como el doctor Gadi Zabicki y Nani, pero principalmente creo que dos personas que me marcaron mucho en la cuestión de neurobiología y fármacos, fuiste tú, uno grande de ellos. Hablamos muchas veces, hemos hecho cuestiones incluso de fármaco, de presentaciones y algo, y eres una persona increíblemente informada, no nada más cuadrada con la cuestión química y con la cuestión que tiene que ver con la ciencia, así como un poquito de libro, sino con la experiencia de vida. Mucho de lo que sé de esto viene de ti y te lo quiero agradecer. Es una admiración por tu persona y por tus conocimientos. Querido Chief, tú eres pues mi hermano de vida, tenemos una formación muy parecida, hemos tenido experiencias increíbles en este camino. Recuerdo en algún viaje que estuvimos en Marruecos y que yo me moría por tomarme una copa de vino, una cerveza, y no había alcohol en ningún pinche lugar. Y pues lo increíble es que con tu increíble francés y tu capacidad de hacerte amigo hasta de las piedras, cabrón, conocimos muchísimas personas en las cuales al yo cuestionar, güey, ¿por qué no hay alcohol? Decían porque es malo y genera violencia. Y los veíamos fumando hashish y los veíamos fumando mota, y en ese contexto y todo, mucho menos dañino que el alcohol, y uno ve las cifras de diferentes cuestiones. Quizá esta forma de clasificar sustancias no aplique en cada país, y tenemos mucho que aprender como humanos y tenemos mucho que hacer en cuanto a la humildad. Tú eres de las personas más inteligentes que conozco de vida y de los más humildes. Eres una persona increíble, compadre. Te quiero mucho. Y Pedrito, ¿qué te digo, hermano? Gracias por invitarme a este que es todo tu proyecto y toda tu idea. Eres una pistola, compadre. Pues no queda más que cerrar. Y gracias por presentarse. Perdón por estar aquí con nosotros, y recuerden suscribirse a la campanita aquí abajito, por favor. Y pues estamos en breve, recuerden mañana a 11 de la mañana vamos a estar hablando sobre neuropsicoanálisis. Pues muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, vamos a recrearnos un poco.